That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. But how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya le han escuchado a Joseph Biden, ya le han escuchado, amigos. Más claro, el agua. Si Rusia invade Ucrania, acabaremos con el Nord Stream 2. Esto lo dijo Joseph Biden, en enero. Son palabras que todos los medios de comunicación están ocultando. Lo cierto es que el Nord Stream 2 y el 1 han sido saboteados. Y esto huele a acción de la CIA y de los Estados Unidos, que es muy típico de ella. Ya lo vimos como lo que pasó con el acorazado Maynard en La Habana. Lo hemos visto con multitud de cosas. Pero es que Biden, amigos, si algo hace es que no se calla. Y lo dice claramente. Lo que va a hacer, lo hace. Y ya lo hemos visto. Un auténtico desastre medioambiental y sobre todo un auténtico desastre para Europa, que se queda sin gas. Y para esa Europa que a ver si despierta, amigos, porque los Estados Unidos de América le está llevando a un auténtico caos, a un auténtico desastre. Estos títeres de Bruselas, a ver si ya levanta la voz y ponen las cosas en su sitio. Hoy lo vamos a ver todo, por lo tanto, no se pierdan verdaderamente todas las claves de lo que está pasando con el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Amigos, también vamos a hablar, cómo no, vamos a hablar de Cayetana Álvarez de Toledo. ¡Atención! Suenan campanas de boda con Vox. Dicen algunas noticias que la pepera puede terminar en Vox y que puede ser el fichaje estrella de Abascal. Lo cierto es que la gente, los militantes de Vox, estarían deseando ese golpe de mano de Abascal después de la salida de Olona. Por cierto, hablaremos también de Olona y hoy aquí hablaremos quién está detrás de ese partido político que quiere poner como líder a la que fue candidata de Vox por Andalucía. Y cómo no, hablaremos, amigos, de lo que está pasando en los pantanos. Ya hemos hablado un programa, pero tenemos que hablar más. Los pantanos, amigos, los están destruyendo. Y todo es por orden de Europa, acatado por Sánchez, que es un ataque constante a la agricultura, a la ganadería y a nuestros pantanos. Si no tenemos comida, si no tenemos qué comer y qué beber, amigos, ¿de qué vamos a vivir? Pues lo vamos a ver hoy en el Mundo al Rojo, porque, como siempre, empieza la rebelión. Y con nosotros estarán los mejores. Con nosotros, el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy estará nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Javier Villacorta, el periodista del Diestro, estará hoy también una semana más junto a José Antonio Mera. Y Raad Salán, que nos va a pasar qué está pasando en Irán. Atención a eso, amigos. También Ronald Edo, el exagente de la CIA, nos hablará de ese sabotaje que ha pasado en el Báltico. Y Juan Pablo Polvorinos, que vuelve aquí, al Mundo al Rojo. Recordarles a todos dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en, pues cómo no, en Valencia y en Madrid, en la TDT. También nos pueden ver por YouTube. Recordar aquí, dar un fuerte saludo a ese gran trabajo que hace Mari Carmen y todos sus guerreros en YouTube, en Distrito TV. También nos pueden ver en Patreon, www.patreon.com/DistritoTV. Y, como siempre le decimos, nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale precisamente en pantalla al 669-728-673. Y además pueden poner la palabra quiero información y le mandaremos información constante de la cadena. También recordarles que ya no hay excusa para no vernos.
Si ustedes tienen un teléfono de cualquier marca, un teléfono inteligente, se baja la aplicación de Distrito TV. Si ustedes tienen un Smart TV, pues se van a la tienda de ese Smart TV y se lo bajan exactamente la aplicación. Estamos en LG, en Sony, en Google Play, estamos también en Android TV, en prácticamente todas las televisiones de nueva generación. Pero si ustedes no tienen un televisor Smart TV, pues tendrán que comprar un Fire Stick TV y pueden comprar el que sea compatible con Xiaomi, Samsung y también Google Chromecast. Y cómo no, para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar, porque España se va calentando por momentos, ¿Qué quiere decir que se calienta por momentos? Lo cierto es que el terremoto de Olona pues ha creado un auténtico caos, entre comillas, en Vox, ¿no? Pero el Partido Verde tiene claro que tiene que hacer un fichaje, que tiene que mover fichas rápidamente. Es cierto que por fin Feijóo se ha reunido con Abascal y que le ha puesto las cosas en su sitio. Feijóo sabe que si quiere ser presidente del gobierno tiene que ser con Vox, pero Vox tiene que dar un golpe de mano, cambiar de marcha, y está buscando ese fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo. Ella dijo el otro día, junto al señor Espinosa de los Monteros, que ni Espinosa de los Monteros va a terminar en el PP, ni ella va a terminar en Vox. Pero sí es cierto que desde fuentes cercanas a Vox quieren hacer ese fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo, que se serviría para tapar bocas y para, sobre todo, acabar con la crisis de Olona. ¿Es un buen fichaje? Por supuesto. La señora Cayetana Álvarez de Toledo encajaría en Vox. Por supuesto, es un partido conservador, respetable, y tendría su hueco. Por lo tanto, hay que estar pendiente de esta noticia, que luego iremos viendo poco a poco. ¿Y de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de muchas cosas, de muchas cosas. El otro día yo me quedé prácticamente pasmado, amigos, cuando los datos macroeconómicos decían que del año 2000 al 2022 se recauda prácticamente del 2000 al 2022 el doble en impuestos. Si en el año 2000 se recaudaban unos 200.000 millones, ahora se recauda unos 440.000 millones de euros en impuestos. Y yo me pregunto, amigos, ustedes que me escuchan, ¿esto es normal? ¿Es que vivimos mejor ahora que en el año 2000? La respuesta es clara, claro que no. ¿Tenemos mejores servicios? Claro que no. Entonces, ¿cómo hemos dejado que degenere esta democracia para crear un auténtico estado elefantiásico donde unos pocos viven de la gran mayoría? Yo creo que ya es hora de decir basta a tanto saqueo, al saqueo de nuestras carteras, a que nos metan las manos en nuestras carteras y el gobierno de turno, el de turno, ahora está Sánchez, que no está arrasando. Luego están los del PP, que dice que sí, que va a bajar impuestos. Oigan, no, es que los impuestos hay que bajarlos ya de forma contundente porque los ciudadanos españoles están al límite. Y esa es la realidad. O bajamos los impuestos o no va a haber quien pueda vivir en este país. O no va a haber quien paga impuestos porque estamos todos con el agua al cuello. Y la situación que viene es calamitosa. Ya han visto ustedes lo que ha pasado en el Báltico. Al parecer han saboteado los gasoductos. Y al parecer todo indica, según Joseph Biden, según las declaraciones de Joseph Biden, que ha sido los propios Estados Unidos. Si nos quedamos sin gas para Alemania, que es el motor de Europa, no va a venir aquí una crisis terrible, que todavía no hemos calculado las dimensiones. Y en esa crisis terrible va a ir además aderezada con una fiscalidad brutal, porque ya está bien que despierte los europeos. Ahora se ponen todos a gritar y que si en Italia gana el fascismo, que se ha ganado. Siempre, siempre que gana alguien que está en contra del globalismo, es fascista. Es curioso. Siempre que alguien dice, oiga, que esto no puede ser así, que esto solo beneficia a una élite, que tiene que haber una Europa de los ciudadanos, no de las élites, pues amigos,
siempre salen con la nota de que es fascista, fascista y fascista. Lo cierto es que los italianos, amigos, han votado y han elegido a una gran candidata, una candidata que seguramente que hará mejor las cosas que lo que hasta ahora se ha hecho en Italia. Porque Italia, amigos, es un auténtico desastre, parecido a España. Hay que recordar que salió a vender deuda pública y tanto España como Italia nadie le compra deuda pública. Algo habrá que hacer. Esa es la realidad que vivimos, amigos. Vivimos en un entorno donde el globalismo cada vez es más evidente. Llega Pedro Sánchez y le da 130 millones de euros a un tal Bill Gates. Oiga, dele dinero de su bolsillo, no del nuestro. ¿Por qué hay que dar más dinero a un multimillonario? Que, por cierto, ese multimillonario, Bill Gates, su fundación, ha dado 250 millones de euros a medios de comunicación. Y, por cierto, ¿sabían ustedes que 8 medios de comunicación, grandes grupos de comunicación a nivel mundial, controlan prácticamente el 90% de la información del planeta Tierra? Y que esos 8 grupos de comunicación dependen de 4 grupos o fondos de inversión como BlackRock. ¿Sabían ustedes todo eso? Por lo tanto, todavía se preguntan que hay democracia en su país, que nosotros hemos elegido a Sánchez o directamente a Sánchez no nos han elegido otros. Por lo tanto, hay que despertar de esta situación, porque mientras tanto estamos esperando el golpe definitivo de Sánchez. El golpe definitivo de Sánchez al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Esa es la realidad. Yo lo vuelvo a decir, creo que no es el momento de crear partidos, sino de ir unidos y de salvar a una nación que se llama España. No es el momento de los egos, no es el momento de montar follones, es el momento de salvar a nuestra patria. Y si ustedes, señores políticos, no son capaces de salvar a la patria, tendrá que ser, como siempre, la nación, el pueblo, el que salga a salvarla, como hizo en 1808. Porque esto cada día se parece más a eso. Por lo tanto, tengamos las cosas claras, sepamos decir a la gente dónde queremos ir. Y tenemos que ir a una España que haya una auténtica revolución en todos los sentidos. Claro que tiene que haber un cambio radical cuando entre la derecha al poder. Claro que el Partido Popular tiene que gobernar con Vox para que no nos pase como pasó con Mariano Rajoy. Claro que tiene que haber ese contrapoder para que no se sientan intimidados por la izquierda. Y claro que tiene que haber cambios radicales en la educación, cambios radicales a la hora de dar subvenciones, en la leyes de seguridad, cambios radicales en la reforma laboral. Tiene que haber una reforma laboral de mucho calado. Muchos cambios radicales. Cambios contra leyes de género que están destrozando la familia y este país. Y eso, que tenga que haber cambios radicales sobre normas que son injustas y que pretenden hacer el mal de la sociedad, no quiere decir, amigos, que se cambien esas normas no quiere decir que uno sea radical. Todo lo contrario. Tiene que volver el sentido común. ¿O es que se creen ustedes que si le dejamos un poquito al PSOE, retocamos un poquito estas leyes ideológicas, luego va a venir directamente el próximo Sánchez y va a terminar de rematarlo? Si viene, ojo, porque de Sánchez no me fío nada. Porque ya saben ustedes que ha creído que las elecciones se convoquen en enero de 2024. Y ya le ha dicho el Parlamento Español que tienen que ser convocadas como máximo en diciembre del 2023. En definitiva, amigos, estamos en un mundo loco, donde los partidos políticos, unos están más cercanos a las élites y otros tienen que hacer de contraposición. Pero sobre todo el pueblo es el que tiene que oponerse a estas élites que intentan destruir nuestra gran Europa. Por eso, recuerden lo que siempre decimos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Amigos, ya vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy. Y para contar esas cosas, pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? Yo, cada vez que tengo que hablar de estas noticias, de estas reuniones secretas, tengo que llamar a Carlos, porque como dice la noticia de Libertad Digital, así fue el primer encuentro entre Feijóo y Abascal. Y todos nos preguntamos, Carlos, ¿cómo fue ese encuentro que vosotros habéis relatado con tanto detalle? Pues mira, fíjate, yo creo que ha sido un encuentro previsible, lo digo porque no es que haya un reparto estratégico y explícito de los huecos en los cuales cada uno tiene que conseguir voto entre Partido Popular y Vox, pero yo tengo la sensación de que sí lo hay tácito. Y evidentemente pues el Partido Popular está centrándose en una estrategia de conseguir voto desencantado del Partido Socialista, por supuestísimo, pero yo creo que de ahí ya hay poco que rascar del antiguo Ciudadanos. Y, sin embargo, Vox lo que está haciendo es pues conseguir voto en la derecha. Y, al final, la unión de los dos partidos pues puede significar que nos libremos de Pedro Sánchez, lo cual sería todo un hito y todo un logro, ¿no? Y yo creo que en esa reunión lo que se plasmó de una forma ya más expresa que tácita fue precisamente ese reparto sin pactos, pero sí con descripciones. El Partido Popular, que de hecho ya lo ha defendido en otros foros, defendió ante Santiago Abascal que ellos pretenden, y ese es su objetivo principal, gobernar en solitario, que no quieren gobernar con Vox. Es una cuestión que, oye, es legítima, otra cuestión es que sea realista. Pero bueno, eso ya lo veremos el día de las elecciones. Que ellos sí pueden gobernar con partidos como Teruel Existe, Uso de Allá en caso de que se colase, Coalición Canaria, que ha sido un clásico siempre en la gobernabilidad del Partido Popular, o, por ejemplo, un PNV, que también ha sido un clásico en la gobernabilidad del Partido Popular, eso hay que recordarlo, que si consiguen sumar con ellos no contarán con Vox. La respuesta de Vox a esas y la respuesta de Santiago Abascal a ese tipo de exposiciones pues también fue muy clara. Dijo, mira, no lo vais a sacar, dudo muchísimo que se cumpla ese objetivo, nosotros vamos a estar ahí, le explicó Santiago Abascal. La expectativa suya de voto coincide con la que están dando en estos momentos las encuestas, es decir, estarían por encima de los 40 diputados y eso hace muy difícil efectivamente que el Partido Popular gobierne en solitario. A partir de ahí, lo que sí que le dejó muy claro Santiago Abascal es, mira, nosotros de ninguna manera, Vox va a entrar en acuerdos cruzados, es decir, acuerdos puntuales de Partido Popular se apoya para normas económicas en Vox, por poner un ejemplo, y sin embargo, para cuestiones más ideológicas, más de lengua, más territoriales, que el Partido Popular se apoye en PNV. Le dejó claro que el artículo 2 de los estatutos de Vox determina que no puede haber ningún tipo de alianza ni directa entre Vox y partidos nacionalistas, ni indirecta. Y efectivamente el caso del indirecto se estaría plasmando en caso de que hubiera un apoyo puntual, lo que llaman en el Parlamento geometría variable. No podría Vox, bajo ningún concepto, apoyar al PP si el PP se apoya para determinadas cosas en PNV. Y eso se lo dejó muy claro también Santiago Abascal. Vamos a seguir con este tema porque si hay una política díscola en el PP, esa es Cayetana Álvarez de Toledo, que critica directamente la hipocresía de no querer mostrarse con Vox, pero estar encantados de gobernar gracias a ellos. ¿Crees que el Partido Popular, más que hipocresía, a lo mejor es que tiene cierto complejo? Vamos a ver, que el Partido Popular ha tenido complejos en el pasado es una cosa que yo creo que no hay ni que discutir. O sea, eso es así y es verdad que nos hemos acostumbrado todos a tener miedo de si esos complejos mandan más que lo que luego dicen en sus programas. Eso es literalmente así. ¿En qué situación se encuentra ahora? Yo en estos momentos sigo pensando que el Partido Popular tiene una inercia que le lleva a no hacer un reto o a no hacer una pelea potente en materia ideológica, eso sigue existiendo, eso sigue ocurriendo en estos momentos. De hecho, esa es la faceta que claramente le han dejado a Vox, y Vox sí que la está utilizando y la está ocupando. Que si en estos momentos pesan más esos complejos o pesa más una cuestión estratégica, eso sí que no lo sé. Porque sí que es verdad que una estrategia de captación de voto del Partido Socialista desencantado, porque sí que sigue habiendo votantes del Partido Socialista que tienen una preeminencia constitucional y que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y es verdad que en estos momentos para derrocar y para tumbar a Pedro Sánchez es necesario captar ese voto. Yo en estos momentos yo no sé si pesan más esos complejos, que repito, creo que de alguna manera siguen existiendo, pero no sé si son predominantes en estos momentos frente a una estrategia. Y la estrategia no me parecería tan desacertada. A mí lo que me da miedo, José Ángel, es el día después de las elecciones, es decir, cuando se llega al gobierno. Porque ahí yo espero que el Partido Popular tenga muy claro que tiene que entrar, porque va a disponer de 3 meses, 6 meses máximo, que tiene que entrar con la podadora. Porque como no elimine toda la carga ideológica,
no nos libramos de este socialismo cultural ni por lo más remoto. Efectivamente. Vamos a seguir con Cayetana, porque directamente hay una noticia que dice que Cayetana Álvarez de Toledo trabaja su plan B en París y falla su entrada en Vox. Dice, desde hace meses, Cayetana Álvarez de Toledo es un verso libre dentro del Partido Popular. Su enfrentamiento con la última dirección del partido, liderada por Pablo Casado, la hizo ser la diputada más independiente de la formación. Incluso llegó a ser sancionada por el partido por incumplir los estatutos. A día de hoy, con la nueva dirección liderada por Alberto Núñez Feijóo, Álvarez de Toledo sigue siendo un verso libre y su inclusión en la lista del Partido Popular penden de un hilo. Pero, a falta de PP, Cayetana Álvarez de Toledo ya tiene contactos con otras formaciones políticas. Si bien existen fotos de la diputada con altos cargos de Ciudadanos como Inés Arrimadas, también ha tenido contactos con formaciones como Vox. La idea que tiene el partido de Santiago Abascal es la de que sea la sustituta natural de Macarena Olona, a quien ya ha cerrado las puertas en público. Fuentes directas del partido aseguran que Vox ultima el fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo para matar dos pájaros de un tiro. El primero, contar con un revulsivo de cara a las elecciones autonómicas, municipales y las propias generales. Y el segundo, buscar una sustituta que evidencia de forma clara que Macarena Olona ya no tenía cabida en Vox. No obstante, desde la formación de Santiago Abascal se han negado a dar cualquier tipo de declaración. ¿Qué opinas, Carlos, de este posible fichaje por parte de Vox? ¿Encajaría Cayetana Álvarez de Toledo en la estructura de Vox? ¿Puede ser Álvarez de Toledo otra Macarena Olona, como lo ha sido, de cierto modo, en el Partido Popular? ¿O, sin embargo, puede ser ese resurgir del Partido Verde? O sea, yo creo que sí encajaría. El problema es que yo creo que está más verde de lo que habéis explicado. Yo creo que está bastante más verde, ¿eh? Pero bueno, eso ya es cuestión de que lo vayan hablando entre ellos. Contacto, yo creo que ha tenido siempre con determinadas personas de Vox. Y cercanía, bueno, yo creo que ha quedado más que evidenciado el otro día en esas charlas en las que le presentaba directamente Iván Espinosa de los Monteros. Yo creo que esa cercanía existe, yo creo que sí que existe una cercanía ideológica, pero yo creo que ese acercamiento está un poquito más verde de lo que ahí se está contando. Pero bueno, independientemente de eso, que si reforzaría a Vox, yo creo que lo reforzaría mucho. Que si a Vox le viene bien incorporar más figuras, pues también. Que si Cayetana es un activo evidentemente. Que si acabó muy mal con el Partido Popular de Pablo Casado, pues obviamente, es que con el Partido Popular de Pablo Casado básicamente es que acabó mal todo. Y que si Cayetana es una persona que puede aportar al panorama político y pelear contra el nacionalismo y dejar claro que la Constitución no se puede ni regatear, ni inaplicar, ni esconder, ni avergonzarse de ella, pues también. Es decir, a mí sí que me gustaría que Cayetana tuviera un papel activo. De momento hay que recordar que está como diputada del Partido Popular. Es verdad que no da la sensación de que estén contando mucho con ella. Y es verdad que hoy por hoy, si analizas el perfil suyo, parece encajar más en una lucha ideológica. Es decir, por ejemplo, lo que ocurre en Vox, más que en el Partido Popular, ¿no? Que se está centrando mucho más en la gestión. Pero veremos lo que ocurre. Yo creo, sinceramente, que todavía hay algún que otro obstáculo para una posible incorporación en Vox. Y ya para terminar, te voy a dejar a tu ministra preferida, a esa que hace apología... Tengo muchas, No, a la que hace apología de la pederastia, que, bueno, más o menos dicen que Montero tacha de violencia política y le piden, al pedirle que dimita por... Es decir, que los niños podían tener relaciones sexuales con cualquier persona mayor de edad. Vamos a escuchar el vídeo y a continuación nos das tu opinión. Por la gravedad de sus palabras, ¿va usted a dimitir? Muy bueno. Y por último, quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto, porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. Está hablando que a estos fascistas se para con los derechos de que las personas mayores de edad puedan abusar de los niños, o está hablando directamente cada vez que le ponen las cosas claras, básicamente habla de que hay violencia contra ella, pero verdaderamente la que hizo violencia contra los niños fue Irene Montero, ¿no, Carlos? O sea, todos hemos escuchado su frase y su frase fue clarísima.
todos los niños tienen derecho, exclusivamente con su consentimiento, a mantener relaciones sexuales. Y llegó a mencionar el tema de los adultos. Eso es lo que dijo. El Parlamento tiene una función, una de ellas, que es el control al gobierno. Tiene la función legislativa, tiene la función de controles cruzados, pero tiene una primordial, que es el control al gobierno. Por eso se llama una de las sesiones sesión de control al gobierno. A lo mejor esto Irene Montero tiene problemas en entenderlo. O sea, el control al gobierno forma parte del esquema democrático. No hay control al gobierno por parte del Parlamento, no hay democracia. En el Parlamento están representados todos los grupos políticos. De hecho, es del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de los tres poderes, el único en el que hay representación de todo el resto. Es decir, es la plasmación máxima del pluralismo político. Lo que acaba de decir, que por cierto sigue sin retractarse de haber dicho una cuestión que incluía la pederastia y relaciones sexuales prohibidas entre menores, porque la edad de consentimiento sexual para los menores en España es de 16 años, sin retractarse de semejantes dos barbaridades, lo que ha dicho es una tercera, y voy a por más, pero de momento una tercera barbaridad. Y es que ella no acepta, es decir, es una dictadora, no acepta que haya un control parlamentario de la función del gobierno. No acepta la separación de poderes, no acepta el control parlamentario. Ergo, y voy a por la cuarta barbaridad, por eso decía que había más, no acepta el sistema de pluralismo político. El único poder de los tres que constituyen el eje democrático donde se plasma ese pluralismo es efectivamente pasadas las elecciones, en el día a día, en el Parlamento. Si no acepta el control del Parlamento al gobierno es que no acepta el pluralismo político. Pero voy a más, no solamente es que no lo acepte, quinta barbaridad, es decir, va sumando, esta mujer va sumando barbaridades. No solamente no lo acepta, sino que, si de veras lo califica fascista, pide pararles los pies, lo que está pidiendo es un linchamiento. Es decir, solicita un movimiento que podríamos calificar de violento. ¿Qué significa parar los pies? ¿Qué significa? Bueno, para empezar ya, el propio hecho de retirar sus derechos políticos, que así se constituyen en España y en todos los sistemas, con un sistema democrático y con elecciones, se tienen derechos de sufragio pasivo y se tienen derechos activos. Es decir, tú te puedes presentar y puedes votar. Les está retirando todos los derechos políticos, derechos que aparecen recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Y además los descalifica. Encima les hace una injuria. Fascistas. Es decir, no sé si voy por 6, 7 barbaridades o por cuántas voy. Esta mujer, todo lo que hace y todo lo que dice, demuestra que es una dictadora. No cree en la democracia, no cree en el pluralismo político, no cree en la función del Parlamento, no cree en la democracia representativa, no cree en la libertad de expresión, no cree en que el Parlamento le puede pedir explicaciones y tiene que realizar la labor de control del Ejecutivo, y no cree, además, ni tan siquiera en los derechos de los niños. Porque yo sigo esperando que diga que evidentemente un menor tiene que tener protección, especialmente por debajo de los 16 años en materia sexual. Por eso tenemos recogido en España esa edad de 16 años de consentimiento sexual. Pero el otro día en el programa, en este canal, mostraba yo cómo estaba repartido ese panorama legislativo en todas las en todos los países y en todos los regímenes comparados. Todos los países tienen edad de consentimiento sexual. Prácticamente no hay ni uno, y desde luego democracias homologables y estados de derecho homologables, no hay ni uno donde se le diga a un menor todos los menores pueden realizar actos sexuales cuando les dé la gana y como les dé la gana, simplemente con el consentimiento, con mayores o con menores. Es decir, el número de barbaridades que acumula esta mujer la debería llevar a que sus propios votantes, si no fuesen igual que ella, le hicieran una censura absoluta. Y ahí está, insultando a todo el mundo y pidiendo una dictadura. Un auténtico escándalo, Carlos. Seguro que pensaría diferente si a uno de sus niños le viniera un adulto y tuviera relaciones sexuales con él y luego dijera, no, si es que el niño ha dicho que sí. Seguro que pensaría y diría otras cosas. Carlos, mañana te vemos en un superprograma a las 22 horas aquí en Distrito Televisión y, como siempre, nadie se lo tiene que perder. Ahí estamos, sí señor. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y vamos a continuar porque atención a esta noticia. Dicen Chencho Arias acusa a Mohamed VI que tenía grabaciones con las que Marruecos chantajeó directamente a Sánchez Inocencio Arias, todo un referente en el mundo de la diplomacia y el secretario de Estado de Exterior o ex portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores con gobiernos de PSOE y PP, ha dejado bien a las claras que el rey Mohamed VI está chantajeando al presidente del gobierno español y que esa es la causa del giro radical en la postura de España con respecto a su excolonia, el Sáhara. Chencho Arias no se muerde la lengua y en un artículo publicado en La Razón deja bien claro que existen esas grabaciones. Dice lo siguiente: estoy seguro de que los servicios del rey Mohamed han interceptado conversaciones telefónicas de nuestro presidente.
Se lo ha conseguido con Macron y su gabinete y con 120 altos cargos argelinos. ¿Por qué no iban a hacerlo con Sánchez? ¿Porque es demasiado apuesto? ¿Porque mueve muy bien las manos o como premio a que no miente nunca? Arias relaciona esas grabaciones con el cambio de postura de España. La mutación de la postura española no se entiende bien por el mero análisis de alteración del tablero internacional. ¿Puede una decisión de Trump pensar tanto en Sánchez? ¿Se ha convertido Zapatero en un clarividente observador internacional churchilliano? Pero el famoso diplomático y contertulio de programas como de Carlos Herrera en COPE aporta pistas sobre lo que puede tener Marruecos de Sánchez. No se puede lamentablemente descartar que, atención a estas palabras, que nuestros vecinos hayan pillado una conversación en la que nuestro presidente ha deslizado algo sacrílego especialmente para su imagen, que es lo que le importa. Un comentario diciendo que más pronto que tarde habrá que abandonar Ceuta y Melilla. La exministra Zapateril Trujillo ya lo ha pedido en una fantasiosa conferencia llena de informaciones peregrinas que parecía encargada por Rabat. Y aporta otra versión de los documentos sonoros que obrarían el poder del rey Mohamed VI y que tanto han perturbado a Moncloa y al propio Sánchez. O que hay que hacerle arrumacos a la OTAN, pero luego España ni de coña aumentará su gasto en defensa. Que eso lo haga el PP si gana. O que si quiere conservar el poder hay que hacerlo con más regalos. Atención a esta noticia, amigos, que es bastante, bastante llamativa. Estamos hablando de Chencho Arias, un referente. Y habla abiertamente de que el rey de Marruecos tiene grabaciones de Pedro Sánchez. Aquí vamos a abrir un abanico de especulaciones. Grabaciones relacionadas con su mujer, utilizando el cargo de primera dama de forma poco regular o más bien irregular. Grabaciones de Sánchez comprometidas con otras personas de tipo sexual. O grabaciones de Sánchez vendiendo a España o comprometiendo a España en asuntos muy delicados de temas de sanidad que afectan a la salud pública de todos los españoles. Eso sí, y esto lo dejamos siempre entre comillas, puede ser que Sánchez haya llegado a unos acuerdos con las narcodictaduras bolivarianas para de alguna forma que España sea el puerto de la entrada de la cocaína. Podría ser. Y eso lo tienen los moros grabados. Yo, lógicamente, no tengo esas pruebas y no lo podemos afirmar, pero podría ser. ¿Pero qué puede ser, amigos? ¿Qué puede ser tan grave para que la postura de España sobre el Sáhara determine que Sánchez entregue nuestra antigua colonia a Marruecos? Que nos cree un enfrentamiento total con Argelia. Prácticamente es un enfrentamiento en toda regla. Que Argelia nos deje de suministrar el gas y que España empiece a comprar gas de Rusia. O sea, nosotros no teníamos problemas de gas. Todo esto viene a partir de la decisión de Sánchez, del chantaje que hacen a Sánchez y de la dejación del Sáhara. Atención, amigos, atención, porque ahora España sí tiene problemas de gas. Cuando tenía un proveedor fiable como era Argelia, pero después de la traición de Sánchez, no se sabe si por qué es así y él es muy como es, o porque le están haciendo chantaje, nos ha creado un conflicto abierto y un gran problema para las empresas, para los ciudadanos y sobre todo para el bienestar general de la sociedad. En definitiva, cuando Chencho Arias habla de este tema, ¿qué es lo que hay detrás que Chencho Arias sabe y que ha provocado ese giro radical de Sánchez en la postura de España respecto al Sáhara? O no hay que descartar tampoco que esté Zapatero. Que esté Zapatero, y Zapatero, como hemos dicho antes, está detrás de unos intereses determinados. Pero lo cierto es que todas estas actuaciones, tanto de Zapatero como de Sánchez, como de todo el gobierno de España, en ningún momento nos beneficia. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar. Y para continuar, no sé si tenemos al otro lado de Sky a don Javier Villacorta. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, Jesús, buenas noches, ¿qué tal?
Javier, te voy a leer la siguiente noticia, la primera de todos. Dice, el documento del Congreso que allana el plan chavista de Moncloa. Atención, una reunión Sánchez-Maduro. Al parecer, el gobierno de Pedro Sánchez avanza en su plan chavista de celebrar una reunión con el dictador Nicolás Maduro en España. Un documento que del Congreso de Diputados ayudaría a allanar el polémico encuentro, ya que establece que el gobierno recuerda que no hay prohibición de sobrevuelos para aviones venezolanos en el marco de las sanciones de la Unión Europea. Se trata de la respuesta que transmiten desde Moncloa al diputado Pablo Cambronero, después de que preguntó por la vulneración de las sanciones que prohíben la entrada, espacio aéreo incluido, de miembros de la dictadura venezolana a la Unión Europea. Justamente, el documento donde el gobierno PSOE-Podemos recalca que Nicolás Maduro no tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea. También es cierto que las sanciones de la Unión Europea para las figuras de la dictadura venezolana nunca fueron un freno para aceptar su llegada a España, como quedó demostrado en el polémico Dieselgate, donde la número 2 del dictador Maduro logró acceder al aeropuerto madrileño de Barajas. La respuesta del gobierno al diputado Cambronero llega poco después de conocer que el presidente del gobierno acabó metido en un jardín tras ofrecerse a finales de agosto a apadrinar las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como lo adelantó en su momento Periodista Digital. La propuesta del líder del Partido Socialista podrá acabar con el dictador Nicolás Maduro paseándose por los pasillos de la Moncloa. Y todos ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué Maduro también se ha unido a esa propuesta? Y por lo tanto tendría que venir aquí. Javier, ¿qué opinas que España, porque al final la imagen de España, sea pisoteada por Sánchez, por los terroristas colombianos, por el señor Maduro, y al final aquí parezca que Venezuela no pasa nada, que Venezuela no es una narcodictadura, que no se está matando a los venezolanos y que se intente blanquear a ese sátrapa de Caracas? Bueno, tú lo has dicho antes, ya hemos pasado por la situación en la que entró Delcy Rodríguez con las famosas 40 maletas o lo que fuera. El hecho se denunció y que yo sepa no ha pasado absolutamente nada, o con mucho que se ha archivado. Entonces ya nos hemos acostumbrado, por desgracia, a que Sánchez haga lo que le dé la gana, y el problema es que Sánchez también se ha acostumbrado a que haciendo lo que le da la gana nunca le pasa nada. Entonces ahora aquí habría que repartir las culpas, porque Sánchez tiene culpa de hacer lo que le da la gana y saltarse la ley a la torera, pero nosotros, los españoles, como sociedad, también tenemos la culpa de permitir que Sánchez haga siempre lo que le dé la gana y siga sin pasar nada. Si te das cuenta, llevamos 3 años de escándalos continuos, diarios y con sucesos de lo que nunca pensábamos que pudiéramos llegar a ver, y aquí nunca pasa nada. Entonces ya, a estas alturas de la película, la culpa es repartida, Jesús. Vamos a seguir hablando, pero en esta ocasión tenemos que hablar de lo que pasa en Radio Televisión Española. Han quitado en medio a su director general, pero miren lo que dice esta noticia. Los sindicatos de Radio Televisión Española gastaron 141.000 euros en comidas y 90.000 en hoteles mientras la corporación se iba a pique. Javier, ¿qué opinas de lo que está pasando en Radio Televisión Española, que al final es un pozo sin fondo, donde los sindicatos tienen un poder total, donde es prácticamente imposible cambiar nada, ahora menos porque están como chancho en poza los socialistas con los sindicatos? Pero si entrara otro gobierno, verdaderamente hacer un cambio y estructurar y hacer una televisión pública pues ajustada a las necesidades de la sociedad y no este macroentidad, pues lógicamente parece que está muy lejos, ¿no? Bueno, es que yo lo primero que quitaría es una televisión pública, porque si ya las televisiones privadas mayoritarias, las grandes televisiones privadas, sirven en su mayor parte como medio de propaganda del gobierno, la televisión pública ya ni te cuento. Entonces, nos encontramos con una situación habitual en los sindicatos, por desgracia, esos sindicatos que no han salido a protestar ni una sola vez en estos 3 años,
y por desgracia también habitual en televisión española, sobre todo cuando son los socialistas los que gobiernan. El televisión española no es más no, de público, tiene que es el altavoz del gobierno de turno, y Sánchez en este caso lo explota al máximo, bueno, hasta llegársela a cargar en audiencia. A lo mejor, Jesús, deberías pasarte tú una semanita por un despacho de televisión española y enseñarles cómo se gestiona una televisión con muchísimo menos presupuesto. Si yo pasara por ahí, me lanzan, me dan como un lanzallama directamente. Y si además supieran lo que tú acabas de decir, pues directamente, vamos, me bombardean. creo que el mal gasto es precisamente por lo que está todo el mundo allí, por desgracia. Uh-huh. Quiero terminar contigo, pero sin antes que me comente la siguiente noticia. Dice, un informe del Congreso obliga a Sánchez a convocar las generales antes del 10 de diciembre de 2023. ¿Qué opinas que Sánchez haya pretendido convocar o que quiera convocar las elecciones en enero de 2024 por, de alguna forma, alargar su presencia en esta legislatura? Pues opino que él tiene claro que van a ser, si por suerte todo sale como tiene que salir, él tiene claro que será la primera y última legislatura que él presida. Puede ser que busque hacerse alguna fotografía por algún acto que le quede algo a él como presidente de España hacer en Europa o en el mundo, o puede ser que estén buscándole una buena colocación que acomode el cuerpecito de Sánchez, que está acostumbrado a trabajar poco y medrar mucho. Puede ser las dos cosas, pero lo que está claro es que, como hemos dicho con la primera noticia que hemos comentado, a Sánchez le da igual la ley. La ley, una es la ley hecha para los españoles, otra para los políticos y otra para Pedro Sánchez, que es completamente distinta. Este vive en un mundo paralelo, una realidad distinta a la nuestra. Javier, dice la noticia que esto lo quiere hacer Sánchez porque no quiere que la princesa de Asturias haga el juramento de su mayoría de edad. Pues bueno, se podía haber buscado, yo que sé, otra excusa también, que si la abuela fuma o que monta en bici o lo que sea. Este, si te das cuenta, con tal de arañar unos minutos más al cronómetro, unos segundos más al cronómetro, hace lo que haga falta. La realidad es que lo más normal es que Sánchez no repita y quiera aprovechar lo máximo posible pues los privilegios de con los que ha vivido todos estos años. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo este fuerte abrazo. Muchas gracias, Jesús, igualmente. Gracias. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad. No vamos a ir a publicidad, pero antes de nada, recordarles que después de la publicidad viene la exclusiva que va a dar don Roberto Centeno. Atención, que don Roberto Centeno nos va a decir quién está detrás del Partido de Olona. ¿Quién son los que quieren financiar el Partido de Olona? Nos lo va a decir con pelos y señales. ¿Por qué? Amigos, ¿por qué? Porque don Roberto Centeno ha indagado muchísimo. Y además, vendrá con nosotros Juan Pablo Polvorinos y, como siempre, José Antonio Vera. No se vayan, no se vayan, porque esto no se lo va a contar nadie. Una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Pronto anunciaremos los precios justos de todos esos productos y van a ir para abajo toditos. Van a ir para abajo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme invitarles a todos ustedes
a la presentación de mi próximo libro, que va a ser el 4 de octubre en el Real Casino de Madrid, en la calle Alcalá número 15. Vamos a presentar Cuando éramos invencibles 2, Dueños del mundo. Amigos, en ese libro, sobre todo, vamos a descubrir cómo a España le han robado la gesta de haber descubierto 3 continentes y cómo los ingleses hicieron el mayor acto de espionaje y eliminación cultural que la historia haya conocido. Y sobre todo conoceremos, pues, a los míticos tercios de Castor Novo, a esos temerarios soldados españoles que eran con ese plan, que con 6.000 soldados querían invadir a China, y cómo España dominó el Océano Pacífico de arriba abajo, haciendo que fuera su lago, el lago español. Y cómo también, amigos, pues Norteamérica, toda Norteamérica, toda la costa del Pacífico de Norteamérica fuera española hasta Alaska. Un libro que no se pueden perder, porque es un libro que todos ustedes verán, recuerdan a esos grandes héroes olvidados de nuestra historia. Todo el mundo, lo quiero ver allí. Ahí estará don Roberto Centeno, estará el señor Polvorinos, estará José Antonio Veras y todas las figuras de la televisión, presentado, como no, por Carlos Cuesta. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Señor Polvorinos, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues encantado de estar aquí. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Bienvenido al Mundo al Rojo. Primer programa de la temporada. ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, la verdad es que es una pasada el nuevo estudio, una maravilla. El nuevo decorado, una pasada. Y enhorabuena, por supuesto, por el libro. Merece la pena, hay que echarle un vistazo bien leído y releerlo y esas cosas, porque ese tipo de obras siempre hay que tenerlas como objeto de referencia para poder consultar. Es un libro donde los ingleses, se muestra que los ingleses jamás no van a perdonar sus grandes derrotas ante los españoles. La pérfida Albión. La pérfida Albión, pues como la derrota de Río de la Plata, que fue mayor incluso que la de Cartagena de Indias, la del Ferrol, la de Puerto Rico, etcétera, 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 entre muchas más que verán en el libro. Con nosotros también José Antonio Vera. Don José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues no tan bien como usted, que está de estreno, está perfecto. Yo, deseando leer el libro y comprarlo, sobre todo, porque los libros siempre hay que comprarlos. No os lo dedicará a usted, convenientemente. Por supuesto. A todo el que vaya el está día, bien el porque, día 4 lo dedicaré. Porque nosotros hemos tenido mitos, una barbaridad. Y sin embargo, de los mitos de españoles, efectivamente de la historia de España, de sus batallas, de sus gestas, de la colonización, del descubrimiento, qué pocas películas se han hecho. Si fuéramos americanos, tendríamos cientos de miles. Si fuéramos americanos, ¿cuántas películas se habrían hecho, por ejemplo, de Blas de Lezo? Sin ir más lejos. O sea, hubiera sido un héroe nacional. Y sin embargo, aquí en España está muy poco explotado. Y de la conquista de América, por ejemplo. Y de Farnesio. De bueno, se han hecho algunas películas, pero siempre en sentido negativo. Siempre en sentido sacando mal a España. La verdad que yo soy de una idea. Dicen, es que nos arrepentimos del pasado español. No, no, no. Nuestros antepasados se arrepienten de tener estos descendientes. Sí, esa es la gran pregunta o la gran frase que habría que hacerlo, ¿no? Porque al final, es verdad, un país que reniega su historia es un país huérfano que está destinado a desaparecer directamente. Que es desconocida. La inmensa mayor parte de la población española desconoce la historia de España. Esta historia que está contando usted en ese libro. Exactamente. Pues amigos, el día 4, luego lo recuperaremos al final del programa, el día 4 os espero en el Real Casino de Madrid a las 8 de la tarde. Y vamos a empezar conectando directamente con don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Bueno, primero, enhorabuena por ese libro. Yo voy a estar ahí y voy a comprar libros para toda la familia. Así que le voy a tener un buen rato, un buen rato. Para mis nietas, para mis consuegros, para mis hijos, en fin, le voy a tener un buen rato firmando. Pues eso, me alegra mucho oír eso de usted, don Roberto. Don Roberto, hoy sé que va a contar usted prácticamente una exclusiva, pero vamos a ir calentando un poco esa exclusiva, leyéndole una serie de noticias que luego iremos comentando. La primera de todas, esta noticia que dice que hablan los arrepentidos de Vox. Dicen que no es un partido, que es un negocio. Al parecer, más de 10.000 afiliados se han dado de baja del partido Santiago Abascal. Otra noticia que tenemos que leer. Tomás Fernández, el amigo de la mili de Ortega Smith, que corta cabezas en Vox.
si no le caes bien, estás muerto. Y le voy a ir adelantando estas dos noticias, don Roberto, para que usted pues, nos haga un poco una situación de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en el partido de Santiago Abascal? Un partido al que usted ha votado y ha defendido a vida y muerte. Total y absolutamente. Y ha ayudado a financiar en la medida de lo posible, no solo yo, sino convenciendo a mucha otra gente que tenía dinero. Pero por una razón muy sencilla, porque el discurso de y la, pues, el posicionamiento de Santiago Abascal merecía todo el apoyo de todas las personas de bien de este país. El problema es que, bueno, por las razones que sean, que no las voy a expresar aquí, yo tengo mi propia opinión, lo cierto y verdad es que Santiago ha cometido unos errores tremendos, a pesar de que su discurso sea el más potente que hay en este momento en los partidos políticos españoles, el más nacionalista y el que más se ajusta a lo que debería ser el futuro de España, si es que quiere salir de la ruina a la que nos están llevando esta chusma de canallas socialcomunistas que quieren destruir España. Bien, ¿qué es lo que ha hecho Santiago? Lo primero, y lo he dicho por activa y por pasiva y no voy a dejar de decirlo aquí, te ha rodeado de gente, por decirlo suavemente, de tercera división. Hay algunas personas que cuando les digo esto me dicen que no son de tercera, sino de ¿a quién se refiere usted exactamente? Pues mira, para empezar, a las cinco personas que constituyen la mesa de camilla alrededor de la cual se asesora el señor Abascal. Mira, me ha contado esta tarde una cosa que no sé si es de una de estas cinco personas que se sientan alrededor de la mesa de camilla y que no saben hacer una O con un canuto, pero me han contado una anécdota de Iván Espinosa de los Monteros, no una anécdota, una realidad. De Iván Espinosa de los Monteros, que es un chiquito que se expresa bien porque ha tenido una buena educación. De hecho, su hermano es un auténtico crack, un auténtico fuera de serie que trabaja en el Banco Santander. Y yo no le conozco de nada, pero la gente que le conoce dice que el hermano de Iván es impresionante en su capacidad como financiero. Bueno, pues Iván es exactamente lo contrario. Si ese es el mejor que tiene vos, don Roberto. Bueno, una persona, bueno, pues vamos a ver, le voy a explicar el mejor que tiene vos. Pues si este es el mejor, ¿cómo será el peor? Mire, me comentaba una persona que había trabajado con él en el único sitio donde trabajó y le acabaron echando, a pesar de que él es una persona importante familiarmente hablando, dice, es que le mandabas a hacer una circunferencia y te hacía una raya. Pero hoy es que no se va a hacer una O con un canuto. Pero es que hoy me han contado otra cosa, que en el año 15 en concreto, tuvieron... Pero, por ejemplo, los críticos hablan mucho de Ortega Smith, de cómo está llevando, digamos, la Secretaría General ahora, y de su mano derecha, ¿no? Déjeme antes terminar con Iván y luego hablamos de Ortega. En el año 15 le tuvieron que tener escondido una temporada porque había un grupo de personas que le querían romper las piernas porque les debían una gran cantidad de dinero, el Iván Espinosa. No sé qué pasó después. ¿Pero eso usted tiene pruebas? Sí, sí, totalmente, vamos. Luego después, fuera de cámara, le digo a la persona que me lo ha dicho, pero bueno, sí, porque digamos que hay... Claro, es que son acusaciones muy graves, don Roberto. No, esto no es una acusación. Bueno, es una información, esto, claro. Esto es un sucedido, si quiere, okay. Y estoy dispuesto a demostrarlo. Bueno, aparte, oye, que si es mentira, estoy dispuesto a rectificar. Pero vamos, que no es mentira, que si tiene algo que... Bueno, que es una información que a usted le ha llegado, pero que hay que demostrarlo luego.
Bueno, continúe rápido, porque vamos a dar la palabra. Exactamente. Bueno, esto yo no conozco. Bueno, he comido, yo creo, una o dos veces con él, con más gente, no con él solo, con esta persona que usted mencionaba. A mí me ha parecido un chulo, pero básicamente. ¿A quién se refiere usted? ¿A quién se refiere usted? Bueno, la persona que usted me acaba. Ah, Ortega Smith. A Ortega Smith. Okay. Me ha parecido un chulo de bolera, y me parece que, vamos, que es una persona que no tiene la menor empatía y que es un punto negativo para el partido. Pero vamos, si quieres que te diga la verdad, ni siquiera es lo más importante. Lo más importante de todo es que no tienen estructura y no tienen partido. Es decir, no tienen nada. Y luego nos referiremos a por qué Olona... Bueno, no nos cuente todo todavía, don Roberto. Bueno, vamos a abrir el me debate. Me hacen preguntas y yo le pregunto. Que el señor... Espere, don Roberto, espere. Vamos a abrir el debate aquí. Tenemos a don José Antonio y el señor Polvorinos. Y a continuación luego continuamos con usted. ¿Le parece? Me parece genial. Señor Vera, ¿qué opina usted? De la situación de Vox en este momento. Sí, de lo que dice esta noticia y lo que ha dicho don Roberto Centeno. Bueno, no sé, yo creo que Vox está en un momento delicado, ¿no? Y tienen que serenarse, tienen que tratar de integrar más que llegar a situaciones que les van a complicar la vida, porque ya las encuestas les están dando regular. Las últimas parece que les dan una cierta estabilización, ¿no? Y bueno, tratar de conseguir esto que les ha costado mucho, pero que no lo pueden tirar por la borda a la primera de cambio, ¿no? A mí me parece que ahora mismo están saliendo muchas cosas y las noticias pues tienen que ser confirmadas. Don Roberto tiene muy buena información porque, como usted muy bien ha dicho y él también ha confirmado, pues efectivamente lleva mucho tiempo vinculado a esa organización y los conoce a todos perfectamente y por tanto todo lo que don Roberto diga yo me lo creo, porque primero me da una gran garantía lo que él dice con relación a casi todas las cosas o a todas las cosas y desde luego en el caso de Vox también, por tanto yo no lo pongo en duda, simplemente me parece que está bien visto y, bueno, en cualquier caso, como usted plantea, pues habrá que intentar confirmar todos los detalles. Bueno, le sucede a todos los partidos políticos, de la misma manera que le sucede a las empresas que crecen muy rápido, que tienen que empezar a llenar todos los puestos que tienen con muchísimas personas. Y eso no es un proceso sencillo. Siempre se te puede colar algún garbanzo negro. Cuando dice Roberto Centeno que faltan cuadros intermedios en el partido, porque es verdad que son cuatro o cinco cabezas visibles en Vox, que tienen un enorme peso político, quiero decir, son personalidades políticas de enorme tonelaje. Lo es Santiago Abascal, lo es Espinosa de los Monteros, lo es Rocío Monasterio, lo es también Ortega Smith, que ha sido muy criticado en las últimas semanas, pero es verdad que más abajo de eso hay que buscar... Y hay que rebuscar mucho en qué es lo que exactamente, por ejemplo, tenemos en los próximos meses un proceso electoral en el que Vox va a tener que sacar muchos candidatos para unas, nada menos que unas elecciones autonómicas y municipales, con todo lo que eso conlleva. Es muy posible que en uno de estos se te cuele algún garbanzo negro, es muy posible, no, es altamente probable y sucederá, de hecho. Lo que pasa es que este partido político se enfrenta, está en un momento de cambio y en una encrucijada. El caso de Macarena Olona le ha hecho daño, yo creo. Creo que es algo que buscaba Macarena Olona, pero en todo caso esta formación política tiene que hacer frente al empuje de una personalidad como Alberto Núñez Feijóo, que según dicen las encuestas está capitalizando gran parte del voto de la derecha, y yo creo que tienen que afinar mucho el mensaje. Van a llegar momentos de enorme descontento social, las calles en muchos casos se van a llenar de personas que van a sufrir, y yo creo que por ahí Vox puede encontrar el voto o el apoyo de una parte del ciudadano medio trabajador que siente enorme descontento. Y ese voto que antes estaba en la izquierda, que lo hemos visto muchas veces, puede pasar a Vox, y yo creo que, como ha sucedido en otros lugares de Europa, puede capitalizar ese descontento. Pero ya digo, Vox se encuentra en un momento que es una encrucijada en el que tiene que decidir si quiere tirar hacia adelante con fuerza o, por el contrario, indefectiblemente se puede quedar atrás. Y ese es el gran miedo que albergan en este partido político. Don Roberto, y ahora vamos a contar
esa exclusiva que nos va a dar usted. Primero voy a leerle dos noticias para que usted se ponga en contexto. La primera de todas es que Olona cuenta con financiación española para crear un partido tras las municipales. Y la segunda noticia que dice que Macarena Olona eleva el órdago una voz y desliza que tiene información privilegiada. Directamente, don Roberto Centeno, ¿de dónde va a sacar el dinero Olona para financiar un partido después de las elecciones y cuál es esa información privilegiada que denuncia en los medios de comunicación? Bueno, empezando por lo segundo, la información privilegiada que tiene no tengo ni la menor idea. Entre paréntesis, quiero clarificar una cosa. Yo personalmente jamás he hablado con Olona y no la conozco personalmente, no he tenido el gusto. Sin embargo, por otra serie de razones, a través de Cristina Seguí, que bueno, ha hecho un trabajo en Valencia impresionante, claro, es que esta señora, ella solita, esta solita, que es una represaliada de la cúpula de Vox, es la que ha acabado con Oltra, mientras que Vox no movía un dedo hasta que todos estuvieron sentados en el banquillo, que fue en febrero cuando estuvieron sentados en el banquillo. Es decir, es inaudito que los señores de Vox no tengan en Valencia a nadie que signifique nada. Entonces, miren ustedes, el tema para mí personalmente y para otra serie de personas es muy sencillo. Valencia, junto con la Navarra, es por donde se puede romper España. Y Vox la ha abandonado. Tan es así que en este momento, aparte de lo que acabo de contar de Cristina Seguí y de poner contra las cuerdas y sentar en el banquillo a todos estos delincuentes, no tiene a nadie. La pregunta es, don Roberto, ¿quién está detrás de esa financiación de un nuevo partido para Macarena Olona? Bueno, pues ¿quién podría estar detrás? Yo, vamos a ver, pues mira. Esa es la exclusiva que usted nos no tiene señalar, que dar. Por no señalar a nadie. Yo personalmente, y en la medida de lo posible, y algunas otras personas, estaríamos dispuestos siempre que haga algo que tenga sentido. Pero yo creo... ¿Y ese algo que tenga sentido, qué quiere decir? Que tenga sentido, es decir, vamos a ver, que ella se presente en el sitio donde pueda sacar mayor rendimiento político, político, que concretamente es en la Comunidad Valenciana. Mire usted. O sea, que usted le financiaría una elecciones mañana, a Olona si se presentara a la Comunidad Valenciana. Exactamente. Vale, usted y otros empresarios, digamos. Con otras personas. Vamos a ver, si además es que estamos hablando de muy poco dinero, es decir, que no. Fíjese, vamos a ver. Ciudadanos, cuando empezó, la cantidad de dinero que tuvieron que invertir fue ridícula, y sacaron 40 y tal, porque, entre otras razones, si las encuestas lo demuestran, y ahora les daré una exclusiva que verán mañana los periódicos, en el OK Diario en concreto, los bancos te lo prestan. Ese dinero te lo prestan como se lo prestaron a Ciudadanos, que sacó 40 y tantos escaños y no lo conocía ni su padre. Bien, pues la noticia que te tengo que dar es que en este momento se está realizando, se ha realizado ya y se publicará mañana en OK Diario una encuesta a nivel nacional, las encuestas que publica OK Diario sistemáticamente todos los meses. Y Eduardo Inda ha tenido la vista y el sentido político, porque es uno de los de las personas que más sentido político tiene en este país, de pedirle a la gente que le hace la encuesta que incluyeran a Olona. Es decir, que mañana, por primera vez en la historia, nunca mejor dicho, va a salir una encuesta en la cual están, naturalmente, todos los partidos del arco parlamentario y Olona. Bueno, mañana por la tarde hablaremos, pero eso es lo que va a salir en OK Diario y lo sabremos. Ahora bien, es obvio y notorio que sea cual sea
el puesto que mañana, con el que mañana aparezca en OK Diario. Pero la encuesta, ¿sabe usted la pregunta? ¿Perdón? ¿La pregunta cuál es? Que... No, la pregunta es... no hay ninguna pregunta. Es simplemente ¿a quién votaría usted? Es decir, ah, ok, bueno, esa es la pregunta. Es una encuesta de intención de voto. Okay. En las generales, perdón, en las generales. Bien, a lo que quiero decir es algo que es muy obvio. Esto se le ocurre hasta a un diputado. Miren ustedes... Si la cifra que saque, que mañana veamos en OK Diario, ella la multiplicaría por 3 o por 4 si además de presentarse a las generales, se presenta en Valencia, que es donde se tenía que haber presentado y no en Andalucía. Esto fue un capricho de Santiago Abascal, y fue peor que eso, porque luego además no la dejó realizar la campaña que ella quería realizar, sino una campaña light para congraciarse con el Partido Popular, porque la intención o la prioridad... Apaga el teléfono de Roberto. Ya está apagado. Perdonen ustedes. Era César Vidal, que me llamaba desde Miami, contestando una llamada mía. Pero bien, decía... Vaya que, terminando, don Roberto. Que Santiago Abascal, el objetivo suyo era quedara bien, sacar un buen resultado, un muy buen resultado en Andalucía y quedar de maravilla con el Partido Popular, lo cual evidentemente eran dos cosas absolutamente contradictorias. Santiago, ¿cómo se te ocurrió a ti pensar que podías hacer las dos cosas? Y le prohibió radicalmente que atacara a Bonilla por donde lo podía haber destruido, que era por la desastrosa gestión económica que había hecho, que había sido la peor gestión económica de Andalucía, desde los Reyes Católicos, porque perdió Andalucía con este caballero de Bonilla, era la cuarta región más pobre de España. Bueno, pues después del Bonilla la han adelantado a Extremadura en renta per cápita y Melilla en renta per cápita. Y ahora es la segunda, ha pasado de la cuarta a la segunda y tiene el récord de paro. Y ahora dice que va a ser la locomotora de España, de Europa y de la galaxia. Pero bien, eso no se lo permitió Santiago. Entonces Santiago, y no le permitió tampoco el atacarle por haber mantenido íntegra toda la estructura del robo y latrocinio del Partido Socialista, que prometió a sus votantes que la cambiaría totalmente y no tocó a nadie, sino que la aumentó. Don Roberto Centeno, le veo el día 4 en el Real Casino de Madrid. Un fuerte abrazo. Otro para usted y para todos vosotros. Cuídese mucho. Gracias. Señor Vera. No, yo creo que Vox, que pues, oye, tiene mucho mérito porque en no demasiado tiempo ha conseguido un respaldo muy importante de la ciudadanía y pues tener un nivel de escaños y representación parlamentaria muy potente. Pero hay alguna gente que dice, ¿puede producirse lo mismo que en Italia con relación a Vox? Y yo digo, es prácticamente imposible en las actuales circunstancias. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no tiene, es verdad, que tiene unos primeros espadas, que cada uno pues cumple su función de una manera más que razonable, como ha dicho Juan Pablo, pero no tiene un liderazgo de estos que arrase. Esto es lo que le falta. Probablemente Olona sí que tiene esa punta de popularidad, ¿no? Es cierto que cuando ha intentado explotarlo en Andalucía, pues el resultado ha sido el que ha sido. No ha perdido, pero no ha ganado lo que esperaba ganar. Pero ella tiene empuje, tiene punch. Ahora, no sé si en este momento, claro, un nuevo partido, el hecho de que, por ejemplo, eso que dice don Roberto, que se presente en Comunidad Valenciana, claro, pues te has presentado hace nada en Andalucía, entonces estabas en Madrid, ahora te vas a Andalucía, luego a Comunidad Valenciana, no sé si esto el electorado lo entiende muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que Olona
tiene cierta capacidad de llegar a la gente con facilidad. Es una mujer muy bien formada, muy sólida desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, y por tanto tiene esa pegada que a lo mejor puede tener la señora Meloni o que puede tener aquí Ayuso. Pero en Vox yo no veo que tengan en este momento. Abascal es pues, un hombre sólido en su espectro, etcétera, etcétera, pero no tanto como para conseguir un resultado que pueda permitir, no sé, que desbanquen, por ejemplo, al Partido Popular. Yo he hablado esta semana con personas pertenecientes a la cúpula de Vox, al más alto nivel, y bueno, a mí particularmente lo que me cuentan es que en primer lugar quieren dejar pasar el tiempo con lo de Macarena Olona, son conscientes de que le ha hecho mucho daño. La salida de Macarena Olona y todo lo que ha sucedido después les ha hecho bastante daño, porque se han lavar trapos sucios de cara a la opinión pública nunca es un buen negocio en la política, y esto es exactamente lo que ha sucedido. Quieren dejar pasar el tiempo, quieren ir con calma, y me consta también que están teniendo conversaciones con ella para intentar apaciguar los ánimos y las ideas que ha trasladado ella de que podría tal vez montar un partido político. Uno no tiene más que mirar algunos de los comentarios que hace Macarena Olona en su red social, en Twitter, y hace 6 o 7 meses todo eran halagos, todo eran ánimos, apoyo, etcétera, etcétera. Hoy eso ha cambiado, y ha cambiado mucho, entre otras cosas, porque la gente está muy desorientada con lo que está haciendo Macarena Olona, no lo saben exactamente. Entonces, yo creo que no tendría tanto predicamento como tenía hace unos meses, evidentemente. Quiero decir, es un personaje que, ya digo, ha dejado muy desencantada a muchas personas. Hay algo que ha dicho Roberto Centeno que creo que merece una puntualización, y es importante. Si el Partido Popular durante los 4 primeros años, o 3 primeros años y medio de gobierno de Juanma Moreno, no ha desmantelado toda la tela de araña andaluza o esa administración paralela que tenía, es evidentemente por dos motivos. En primer lugar, porque tú no puedes entrar en un gobierno andaluz como un elefante en una cacharrería y poner en la calle a, yo qué sé, 5, 10.000, 15.000 personas que están trabajando en la administración paralela. ¿Debería ser lo que sucediera? Bueno, lo podemos debatir también. Pero no puedes hacerlo, entre otras cosas, porque si no, en las próximas elecciones te estás echando encima no solamente a todos esos, sino a todas las familias. Yo creo que el proceso es más a largo plazo, más quirúrgico y más de ir desmontando poco a poco. El segundo motivo por el que tú no puedes prescindir de todas esas personas es por la legislación que tenemos. Tú no puedes coger y poner a todas esas personas en la calle porque en un juzgado de lo laboral te obligan a readmitirlas, y entonces tienes un doble problema. Entonces, hay que ir con cuidado y sobre todo mirando más que otra cosa la tasa de reposición de todas esas personas que han sido incluidas en otros lugares de la administración autonómica. No es tan sencillo como parece. Pues amigos, han escuchado la opinión de nuestros invitados. Yo creo ahora mismo, yo no soy de ningún partido político, pero creo que crear un partido político ahora solo favorecería a la izquierda, al señor Sánchez. Creo que dividiría el voto del Partido Conservador Vox, y eso no sería bueno para España. Porque lo bueno para España ahora mismo, ¿qué es? Pues que salgan primero los comunistas y Sánchez del gobierno. Luego ya veremos lo que hacemos, pero primero que esta lacra salga del gobierno. Vamos a seguir, porque miren lo que dice la siguiente noticia. La Unión Europea teme fragmentarse ante el auge de la derecha más dura. La victoria de Meloni añade un nuevo miembro al club antieuropeo. Ahí tenemos a la presidenta de la posible presidenta de Italia después de las elecciones del domingo pasado. Señor Vera, Meloni es antieuropea. Meloni, hay que tener tanto miedo como los medios de comunicación están hablando, que se representa el fascismo, que va a tener buenas relaciones con Putin. ¿O Meloni es ese personaje que quiere romper un poco con ese gobierno de las élites que están de alguna forma ahogando Europa y que la están llevando un callejón sin salida? Bueno, Meloni viene de donde viene, eso es una cosa que sabe todo el mundo, el movimiento social italiano, que efectivamente pues era una correa de transmisión del antiguo partido fascista de Mussolini, eso es verdad, ella no lo ha negado nunca, en su juventud era eso, y ella tiene un discurso que no tiene nada que ver con el discurso de los partidos, digamos, tradicionales en Italia. ¿Es antieuropea? Yo creo que no.
Yo creo que Meloni lo que pasa es que tiene una concepción de Europa que es diferente a la que tienen, pues no sé, el Partido Socialista, el Partido... Bueno, el Partido Socialista ya no existe en Italia, porque ni existe Partido Socialista ni existe Partido Comunista y son todos nuevos movimientos. Pero lo que es la izquierda y la derecha clásicas, ella considera que la Unión Europea debe poner más el acento en cuestiones que ella ha considerado que son fundamentales, por ejemplo, la familia. En la Unión Europea, y no solamente en la Unión Europea, sino en buena parte del mundo, ahora se pone mucho el acento en estos nuevos modelos de familia que ella, desde luego, pues respetándolo, considera que no son los que hay que favorecer. Y ella ha defendido, y lo defiende con contundencia, pues cuestiones tan discutidas, por ejemplo, en el ámbito de la izquierda, como pueden ser el aborto, la eutanasia, pero ella, que se manifiesta en contra, lo dice con total naturalidad. Por tanto, me parece que ella lo que quiere es que las élites que gobiernan en Europa sean menos burocráticas y permitan un poco más y autonomía por parte de los estados, ¿no? Y en ese sentido me parece que ella sí que va a dar una batalla buena y creo que además es muy necesario, porque la deriva que está tomando la Unión Europea, en particular la Comisión con la señora von der Leyen, ¿no? Que es algo... en fin, inaudito desde el punto de vista del ordeno y mando, ustedes tienen que hacer lo que yo digo y se acabó. Más o menos dijo que había quien votaba a los italianos. Claro, no, y que además... Esa intervención patética. Que se atuvieran a las consecuencias. Luego esto lo ha matizado, porque claro, cuando ganas ya, al final... Claro, todo el mundo tiene que poner, pues, a tratar de acercarse a ella para atraérsela, que es lo que están haciendo, y efectivamente ella también se deja llevar un poco, porque sus posibilidades con relación a determinados asuntos, sí que es verdad que ahora están siendo más atenuadas. Y eso es lógico. Cuando llegas al gobierno, pues todo lo que decías cuando estabas en la oposición de una manera muy contundente, en ocasiones, por la cruda realidad, no tienes más remedio que atenuarlo. Ahora, me parece que es fundamental. Creo que hace falta que en Europa surjan otras voces y que se deje de satanizar a gente porque tiene una opinión diferente sobre determinados asuntos, pese a que luego en las elecciones, como le pasa al señor Orbán, pues arrasa. O sea, el señor Orbán ha arrasado, no sé si son 3 o 4 elecciones seguidas, y sin embargo, pues la señora von der Leyen y otros burócratas de la Unión Europea pues les han puesto la cruz porque no coinciden al milímetro con todas estas cosas que ellos consideran que tienen que ser seguidas puntual. Por ejemplo, el tema ahora, que nos va a arruinar y nos está arruinando, de imponernos esta Agenda 2030 en el ámbito verde climático de una forma con calzador, es decir, de golpe y porrazo, sin transiciones de ningún tipo, etcétera, etcétera. Esto va a hacer un daño enorme a la Unión Europea, a todos los países europeos y a los que aquí vivimos, porque efectivamente ya estamos viendo cómo ganaderos, agricultores, pescadores, el sector aéreo, el sector de la automoción, no se van a poder adaptar rápidamente a unas medidas que si se imponen con tranquilidad y cuando ya efectivamente tienes hecha una transición razonable, pues pudieran servir, pero si se hace como lo están queriendo hacer, de golpe y porrazo, pues va a ser un desastre. Vamos a ver, yo, sobre Giorgia Meloni, yo creo que la mayor parte de la gente que habla de ella y la califica de fascista, es muy fácil poner etiquetas y además vivimos en el imperio de la hipérbole. Todo es exagerado, todo viene el fascismo, etcétera, etcétera. Bueno, en Italia se va a llenar de camisas negras y vamos a ver a los ciudadanos haciendo el paso de la oca, caminando por Florencia, Pisa, etcétera, etcétera. No vamos a ver eso. Giorgia Meloni es verdad que tiene un pasado, pero Giorgia Meloni también es cierto que cuando uno se lee el programa electoral, yo creo que este no ha reparado mucha gente, no responde al programa electoral de un partido fascista. Quiero decir, Alternativa por Alemania, por ejemplo, no hay más que verles. Es un partido político que da miedo directamente. Giorgia Meloni es distinto. Es un partido político de corte más conservador, es un partido político conservador, y ojo, esto no es blanquear, como se dice, el fascismo. Esto es colocar a un partido político en el espectro que yo creo que es el que le corresponde. No está con sus socios, quiero decir, Forza Italia no pertenece a ninguna formación en el Parlamento Europeo, pertenece al Partido Popular Europeo. Esto por un lado. En segundo lugar, no es lo mismo, y tenemos centenares de ejemplos, y un político cambia mucho, no es lo mismo hacer campaña que luego empezar a gobernar. Quiero decir, todos los dirigentes políticos, cuando empiezan a gobernar, siempre se moderan y se atenúan. Tenemos muchísimos ejemplos. Yo me he recordado en los últimos días el de Alexis Tsipras. Quiero decir, era un hombre que venía a romper Europa, era un hombre que venía a sacarnos del euro, a sacar a Grecia del euro, quiero decir, era un hombre que venía a romper con todos los cánones establecidos contra el liberticidio que estaba imponiendo Angela Merkel. Y al final llegó y
se sometió, como todos los partidos políticos y como todos los líderes políticos, a los designios de Europa. Solamente una cosa más de Giorgia Meloni. Me parece muy interesante lo que dice José Antonio, porque de la misma manera que Aristóteles decía en su libro de la Metafísica que el ser se dice de muchas maneras, Europa también se dice de muchas maneras y se entiende de muchas maneras. Y yo creo que hay una corriente única a través de la cual parece que si no compartes todos y cada uno de los postulados que vienen de Bruselas, estás en contra y eres antieuropeo. No, no, no. Quiero decir, hay muchas formas de entender Europa y yo creo que Ursula von der Leyen lo entiende de una forma que es más de corte, aunque venga del otro lado, más de corte socialdemócrata. Y yo creo que el suicidio en el que está incurriendo Europa ahora mismo es algo que, pues que conviene ser por lo menos debatido. Y que ese debate salga a la opinión pública, yo creo que es muy, muy interesante. Pues amigos, ya ustedes verán si quieren la Europa de las élites o la Europa de los ciudadanos. Está claro, la Europa de los ciudadanos no existe, la Europa de las élites sí existe. Y esa Europa de las élites es la misma que está llevando a que Sánchez y su camarilla de comunistas estén directamente destrozando las presas, una a una, amigos, una a una. Esto es lamentable. Pusimos imágenes de cómo las centrales térmicas eran destruidas. Nos quedamos sin... A ver si nos ponen los compañeros. Ahí lo tienen. Amigos, ahí lo tienen, con imágenes, cómo destruyen las presas. Es que, claro, los pantanos y las presas son franquistas y hay que eliminarlas porque si no estarían en contra de la memoria e historia. Bueno, esto es broma, ¿no? Lo cierto es que este es un plan del globalismo, amigos, venido e iniciado desde Bruselas. Atención a estas palabras que dice el diputado de Vox, Alejandro Hernández, en el Parlamento andaluz. Fíjese lo que dice este diputado, y a continuación vamos a debatir todo. Allí, en el Parlamento Europeo, en la que aparentemente, pues como hemos hecho hoy aquí, se hablaba de sequía, pero al final lo que se disponía en esa iniciativa es que, bueno, pues el rechazo a la limpieza de bosques y de montes, se pide acabar literalmente con los pantanos, con los embalses y con las presas, y se pide, pues esencialmente, el fin de la agricultura intensiva y reducir la producción ganadera. Eso ha votado hoy en Bruselas. ¿Y saben qué han votado los eurodiputados españoles? Vox ha votado que no. Pero los eurodiputados españoles del Partido Popular, del Partido Socialista y de los grupos de la izquierda han votado que sí. Han votado que sí. Amigos, ¿alguien puede entender que se vote desde Europa, que se acabe por las presas, que se acabe con la ganadería y con la agricultura y que no nos dejen limpiar los bosques? ¿Quién está detrás de todo este ataque a la sociedad y el medio ambiente? Porque son dos cosas. Van luego de cambio climático, pero son ellos los que no dejan limpiando los bosques, los que provocan los grandes incendios. Ojo, pero el cambio, más bien que climático, va a ser cambio social. ¿Qué es lo que pretende esta élite de la 2030 hacer con España y con el resto del mundo, señor Vera?
Sí, porque es que esto tampoco es una cuestión, podríamos sacar la conclusión de que es que quieren ir contra lo que hacía Franco, ¿no? Que por cierto, todo el mundo reconoce. Que lo están haciendo. No, no es descartable, pero yo creo que es reconocido hasta por sus enemigos que lo que mejor hizo Franco, entre otras cosas, pues fue lo de construir pantanos por todas partes. Sí, que podamos beber agua, básicamente. Aquí teníamos una sequía que le llamaban la pertinaz sequía y que afortunadamente, gracias a esas presas, a esos embalses, pues oye, se ha atenuado muchísimo el problema del agua en España. No, entonces ahora hablábamos antes de los debates. La élite europea, como usted dice, que está ahí en Bruselas, la élite burocrática que abandera la señora von der Leyen, pues está poniendo en marcha toda una serie de mecanismos que no se someten prácticamente a debate. Bueno, luego resulta que sí, que hay medidas que se llevan al Parlamento Europeo y los socialistas y los del Partido Popular votan que sí. Pero hay un debate social, por ejemplo, esto de las presas. Yo había empezado a ver que se estaban destruyendo presas por aquí y por allí, pero no acababa de creérmelo porque me parece una cosa tan increíble, es decir, ¿cuál es el motivo? Ahí lo tienen las imágenes, sí, la verdad. No, sí es verdad, lo mismo que hicieron con las centrales térmicas, lo mismo que está haciendo con el tema de los montes, donde usted no puede hacer nada, no puede coger piñas porque si no le multan, porque todo en teoría es en defensa de la naturaleza, pero en realidad es una agresión a la naturaleza lo que estás haciendo. En teoría se supone que es mejor que no estén las presas para que así el agua fluya, no haya problemas con la pez, todo este tipo de discurso, ¿no? Se supone que ese será el fondo de la cuestión. Pero aquí hay algún debate, porque esto no se somete a un debate para que la sociedad, por supuesto los partidos, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué opina el Partido Popular de una cuestión tan agresiva y tan burda como esta de las presas. ¿Qué opina el Partido Socialista? ¿Qué opina Vox? Sí, parece que hemos visto qué opina Vox. Porque es que yo entiendo que esto se hace una encuesta a pie de calle y la ciudadanía no puede entender cuál es el motivo por el cual una presa que cuesta tanto dinero construirla y que tiene tantas ventajas desde el punto de vista de social para todas las poblaciones, para la energía, agua, etcétera, etcétera, para la ganadería, al final resulta que la destruyes. ¿Y cuál es el motivo? Pues no lo sé, alguien tendría que explicarlo. Yo sobre todo lo que me pregunto es, se está haciendo todo esto, se destruyen presas. Hay centrales térmicas que se están desmantelando, cuando no se están destruyendo. Hay centrales nucleares que están dejando, que van a abandonar su actividad porque así se ha determinado. ¿Qué alternativa hay a todo esto? Quiero decir, ¿estamos preparados para prescindir de todas estas fuentes la de energía? La Agenda 2030. No, claro, pero es que yo lo que me pregunto es eso. Si la energía verde y ecosostenible, todo esto está muy bien, si es que está fenomenal, nos lo cuentan y todo esto, entonces nos lo creemos, etcétera, etcétera. Pero ¿estamos preparados realmente para asumir este? Porque es que, claro, cuando viene un momento de tribulación, como por ejemplo que Vladimir Putin deja de enviarte gas o que dejas de comprarle gas, o que se te rompe un gasoducto, Dios sabe, no sabemos exactamente por qué. Luego hablaremos de eso. Entonces luego vienen los problemas y entonces vienen las dificultades y entonces todos nos preocupamos muchísimo porque hemos hecho una transición, bueno, porque no hemos hecho una transición, porque hemos hecho un cambio rápidamente sin llegar a pensar si todo este cambio que hemos hecho nos lo podemos o no permitir. Quiero decir, cuando uno abandona el coche directamente, tiene que plantearse qué alternativas tiene para ir al trabajo, porque no puede ir andando. Si vas a ir andando al trabajo todos los días, tienes un problema. De manera que yo creo que lo más interesante de todo esto es plantearse qué alternativas tiene España y Europa, en definitiva, que se está suicidando en materia energética, para no quedarse colgado de la brocha. Porque es un suicidio, es un autosuicidio, es que te está suicidando. Es que no hay ninguna alternativa factible. Entonces, bueno, pues te dicen que la energía nuclear es a 15 o 20 años vista, esto lo dice constantemente lo de Pedro Sánchez, no es verdad. Hay centrales que se están construyendo en Francia que en 3 años o así van a empezar a funcionar. Te están diciendo que las centrales térmicas contaminan una barbaridad, pero ahí tienes a China que construye cada vez más, igual que centrales nucleares. Te están diciendo que las presas tampoco, pero sin embargo hay otros países, me voy a China otra vez, que construyen constantemente presas. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Pues eso, un suicidio. Nos estamos tirando por el despeñadero, como los lemmings. No, y luego te obligan, o sea, te llevan, por ejemplo, comentabas el tema del coche eléctrico. Vale, muy bien, pero si hay que comprarse un coche eléctrico, pero es que tú vas a ver qué precio tiene y resulta que cuesta 80.000 euros, sí, 70.000 claro. euros. Dices, oiga, ¿y esto quién lo puede pagar? Y luego además hay otra cuestión. Dices, es que claro, yo tengo que cargar el coche eléctrico. La electricidad está a un precio absolutamente imposible. Por tanto, me va a costar
conducir el coche eléctrico mucho más caro. Vale, puedes poner placas solares, pero no todo el mundo puede poner placas solares, porque no todo el mundo puede poner en su casa, en un edificio de viviendas, placas solares. Y que además, si hubiera algún problema, como nos están diciendo, nos decían el año pasado los alemanes y los suizos y los austriacos, que puede haber un problema de apagones, tú no vas a trabajar porque el coche no te funciona, pues si no lo puedes cargar. Por tanto, es que las soluciones que se dan, es que no sé cuáles son. Hay algo más, José Antonio, porque fíjate, te dicen que te compres un coche eléctrico, pero no tienes soluciones como para poder viajar a 500, 600 kilómetros de distancia. Yo creo que estamos a 4 o 5 años, y esto estoy absolutamente seguro, de que el gobierno de España o Europa imponga una tasa para liberarte del residuo que supone la batería de tu coche. Porque las baterías de los coches no son eternas. El coche podrá seguir funcionando, pero es la parte más cara y más contaminante de un vehículo. Sí, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Eso es ecosostenible, como dicen ahora? ¿Dónde vamos a meter todas esas baterías? ¿Esas baterías qué vamos a hacer con ellas exactamente? ¿Qué vamos a hacer con muchos paneles solares también? Bueno, con las palas de los molinos de viento. Por ejemplo, también. Los cementerios de palas son atroces. Porque están hechas de un material que no se degrada para nada. Las tienes que enterrar ahí y dejarlos, como pasa, por cierto, con los residuos nucleares, que se dice muchas veces. Bueno, y es verdad, no se ha buscado una solución todavía del todo definitiva. Pero bueno, es que todas las energías pues tienen su parte muy buena, y tienen un talón de Aquiles. Claro. Pero tienes que saber cuál es. Y bueno, pues la solución estaría, y parece que lo más lógico, y sobre todo en un momento de tribulación como el actual, es que tengamos un mix, es decir, que no dependamos absolutamente de nada. Que por supuesto, como han hecho los alemanes, hay que tirar de la energía del carbón, pues de las térmicas, se utilizan las térmicas. Las nucleares, por supuesto, el gas, por supuesto, la electricidad, por supuesto, y las renovables también, ¿por qué no? Claro que sí, pero no dependamos única y exclusivamente de una cosa, porque como nos quedemos dependiendo única y exclusivamente, una cosa, los alemanes, con el gas ruso, sí, pues totalmente. Al final te ahogas. Porque no se puede depender en estos momentos solamente de un tipo de energía. Los inversores lo explican de una forma muy sencilla: diversificar. No puedes poner siempre todos los huevos en la misma cesta, porque si se te cae la cesta al suelo, rompes todos los huevos. Ponlos en distintas cestas y entonces tendrás menos dificultades y menos problemas. Pues es un serio problema el que nos estamos enfrentando. El invierno va a ser durísimo. O sea, yo no sé si estamos calculando exactamente el nivel de descontento social al que se está asomando este país y toda Europa en definitiva. En Alemania van a pasar frío, pero es que en España también vamos a pasar frío. La economía española no es tan dinámica como la alemana. Y todas las crisis nos afectan muchísimo más a los españoles que al resto de los países de nuestro entorno. A lo mejor es por algo. Pues amigos, luego, después, en el siguiente bloque, vamos a hablarle concretamente de lo que ha sucedido en el Nord Stream 1 y 2, de ese sabotaje. ¿Quién está detrás del sabotaje después de las palabras de Joseph Biden, que dijo que si Rusia atacaba a Ucrania, iban a acabar con el Nord Stream 2? Atención, que luego lo vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, para llenar las arcas del comunismo, la protesta de un hotel de Benidorm por la subida del precio de la luz. Los que hayan pasado por la avenida Foites en Benidorm, en las dos últimas semanas se han encontrado con un detalle sorprendente. Un hotel, uno de los tantos de la capital turística, que tiene una enorme lona cubriendo buena parte de su fachada. En ella se puede leer en grande, con letras blancas sobre fondo rojo, el siguiente mensaje, SOS, y justo encima una leyenda que explica lo siguiente: Iberdrola y el gobierno nos están atracando y están jugando con el puesto de trabajo de muchas familias. Justo debajo se puede leer una tabla titulada Diferencia de consumo según años, y se puede apreciar siempre según los datos aportados por el hotel. Como la factura de la luz se ha multiplicado hasta un 30% entre julio del 2020 y 2022. El cartel se remata con una foto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el maletín lleno de dinero y un bocadillo tipo cómic en el que dice: tenemos que seguir llenando las arcas del comunismo. Al otro lado está el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, al que se le atribuye
Solo los tontos españoles son los que pagan las facturas de la luz. Entre ambos hay varios fajos de billetes de 500 euros. Las palabras puestas en boca de Galán son en realidad una referencia a unas polémicas declaraciones que hizo en un acto de Sagunto. Pues ahí lo tienen, amigos, este hotel que se está revelando. Íbamos a conectar con su director, Rachid Taleb, pero al parecer no puede estar con nosotros por dificultades técnicas que tiene. Señor Polvorinos, ¿qué opina usted de que la gente empiece a quejarse abiertamente? Un hotel que le suben la luz de esa forma afecta directamente a, digamos, al resultado final y al gasto del hotel. O sea, pero claro, su cuenta de resultados. Es que directamente hay muchos hoteles que a lo mejor estaban pagando, yo qué sé, de electricidad 5 o 10 mil euros y les ha subido, pues yo qué sé, un 150, un 200, un 250%. Quiero decir, es insostenible. Es insostenible porque luego, además, cuando muchos de los hoteles han cogido y han intentado amortiguar las subidas trasladando a los precios, encima los políticos han tenido la desfachatez de echárseles encima y decir que es intolerable que los hoteles hayan subido. No solamente los políticos, también los sindicatos, que en esto tienen mucho que decir. Es decir, los sindicatos han criticado a los dueños de los hoteles porque el pasado verano los precios estaban más altos. Oiga, no, si quiere usted, los hoteles se arruinan, acogen a la gente completamente gratis y no asumen ningún tipo de coste. Lo de los hoteles es un gran problema. La industria electrointensiva de este país también tiene un serio problema porque les ha subido exponencialmente, evidentemente, la factura eléctrica, la del gas, si es que es todo. Así que yo creo que por esto y por muchas otras cosas vamos a ver cómo varían negativamente los datos del paro y España, que es lo que parece que va a ser, ya lo empiezan a deslizar algunos miembros del gobierno, entra en una recesión técnica, vamos a ver si es así. Pues amigos, ahí tenemos las palabras de nuestros invitados, pero no vamos a ir a publicidad, pero antes déjenme darles un consejo. Ahora que han venido de vacaciones y han venido con algunos kilos de más, pues toca de nuevo recuperar ese tipo que tenían ustedes antes de irse de vacaciones. Por eso en Naturhaus ayudan a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y serás también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizada a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita en tu centro más cercano o solicita online en www.naturhaus.es. Amigos, nos vamos a publicidad, pero venimos con Ronald Edo, con el exagente de la CIA, que nos va a hablar quién está detrás del sabotaje de Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿Ha sido Rusia? ¿Ha sido Putin que ha destrozado directamente su gasoducto y de esa forma no puede enviar gas a Alemania y de esa forma no puede financiar la guerra? ¿O ha sido, como todo indica y como declaró abiertamente Biden, los Estados Unidos de América, para matar dos pájaros de un tiro? Por un lado dejar sin dinero a Putin y por otro lado dejar a Europa en tinieblas. Todo esto lo vamos a ver después de la publicidad. No se vayan porque nadie se lo va a contar. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a don Raad Salán, que se ha unido al grupo
de tertulianos del programa de hoy. Buenas noches, don Raal. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Un placer para mí estar aquí, siempre. Bueno, usted debuta en esta nueva temporada en El Mundo al Rojo, ¿no? Me encanta, hombre, que también el plató y todo, está muy bien todo. Don Raal va a intervenir para hablar de lo que está pasando en el Báltico, pero luego no va a hablar en exclusiva de lo que está pasando en Irán con las mujeres y esa rebelión de las mujeres. Con mucho gusto y placer. ¿Quiere dar usted un titular, un adelanto, para que la gente...? Es que el problema... Un titular. Una frase. El problema de Irán es el problema del Islam. Perfecto. Pues ahí, amigos, lo tienen. La frase de el titular de la noche. El problema de Irán es problema del Islam. ¿Sí? Dicho nada más y nada menos que por uno de los mayores expertos en la religión del Islam. Pero, amigos, vamos a lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar de qué está pasando en el Báltico, de ese gasoducto, de ese sabotaje. Todos nos acordamos, nos ha venido a la mente, ¿se acuerdan ustedes el acorazado Maine cuando llegó a La Habana y los americanos directamente se pusieron una bomba para declarar la guerra a España? Bueno, también todos nos acordamos de muchas, muchas cosas que han hecho los Estados Unidos para, de alguna forma, entrar a la guerra. Aquí, según los expertos, dicen que se han matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, se queda Rusia sin el dinero de Alemania y de Europa para financiar la guerra, y por otro lado, Europa se queda sin suministros de gas. Atención, el norte de Europa se queda sin suministro de gas y la única opción que le queda, ¿quién es? Exactamente, cambia de proveedor. Y en este caso, ¿cuál es el proveedor? Los Estados Unidos de América. Miren el siguiente vídeo que le vamos a poner, porque Berlín ya da por perdido directamente el Nord Stream para siempre. Véanlo. Las fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 están en el punto de mira por la piscina humeante de gas metano que han creado en el mar Báltico y que amenaza con desencadenar un desastre medioambiental, como apuntan científicos y ecologistas, ya que el metano está considerado como un emisor clave de gases de efecto invernadero. El Ministerio de Medio Ambiente alemán, no obstante, ha afirmado que el escape no supone una amenaza significativa para la fauna marina, ya que el mayor riesgo climático está en la atmósfera. Las causas de estas fugas siguen siendo desconocidas, con un reproche mutuo entre Occidente y Rusia. Tanto la OTAN como la Unión Europea, como los países bálticos, han acusado a Rusia de sabotaje. Por su lado, el Kremlin ha afirmado que las acusaciones son absurdas y estúpidas. Y ha anunciado que pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre los incidentes en los gasoductos Nord Stream. Pues ahí está la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Quién ha saboteado este gasoducto? ¿Quién es el mayor beneficiado? Aquí tenemos una noticia que dice lo siguiente. ¿Destrozó Putin los gasoductos Nord Stream? Las claves de un ataque del que advirtió los Estados Unidos. Es verdad que los Estados Unidos, por medio de la CIA este verano, había advertido a Alemania de que iba a haber un ataque en los gasoductos. Pero ojo, lo que no dijo Estados Unidos, ¿quién iba a hacer ese ataque? A lo mejor lo dejó ahí caer que iba a un ataque, pero no dijo quién estaría detrás de ese ataque. Atención, esta otra noticia. ¿Por qué nos estamos adelantando y estamos acusando directamente a Estados Unidos? Porque bueno, cuando una botella es blanca, generalmente lleva leche, ¿no? Y cuando dice cuau y tiene dos patas, pues es un pato. Y cuando ladra, es un perro. En este caso, Biden ha confesado por adelantado su delito. Vean esta noticia que dice: Biden avisa de que Estados Unidos pondrá fin al gasoducto europeo Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania. Ahí lo tienen, ¿no? Pues ahora vamos a ver lo siguiente. Atención, amigos, atención, se lo hemos puesto al principio del programa, a las frases lapidarias de Biden, donde dice abiertamente que va a destrozar el Nord Stream 2. Y le pregunta a una periodista, ¿pero cómo va a hacer eso si ese gasoducto pertenece a Alemania? Dice, ya lo verán ustedes. Escuchen, pongan mucha atención, porque esto es muy grave y en estos momentos el máximo sospechoso
de ese sabotaje son los Estados Unidos, no de América, sino de Joe Biden y de los demócratas de Washington. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Lo prometo que seremos capaces de hacerlo. Le pregunta a la periodista cómo va a hacerlo y ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo van a hacerlo? Pues como lo han hecho. Lo ha dicho Joseph Biden. Hizo una promesa y yo creo que es de las pocas promesas que ha cumplido en su vida. Atención, porque que hay una guerra en Ucrania, luego hablaremos de eso, del informe Rand, favorece sobre todo a los Estados Unidos y perjudica sobre todo a Europa. Y Estados Unidos siempre ha estado detrás, en ese run-run, para que Europa cambiara de proveedor. Mira lo que decía con Condoleezza Rice, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hablando de que Europa tiene que cambiar de proveedor en materias primas, en gas y petróleo. Escúchenla. Do you think Germany's been as aggressive as it should be? I'm quite an admirer of Chancellor Merkel, and I heard her statement when she was with President Obama in Washington. I thought it was a very good statement. But now we need to have tougher sanctions, and I'm afraid at some point this is going to probably have to involve oil and gas. The Russian economy is vulnerable. 80% of Russian exports are in oil, gas, and minerals. People say, well, the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable to have an effect on business ties in this way. But this is one of the few instruments that we have. Over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. For years, we've tried to get the Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. Y si quieren más indicios, pues más indicios es el siguiente. Mira lo que decía Victoria Nuland, secretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos. Dijo este verano que si Rusia invade Ucrania, el verano pasado, perdón, de una forma u otra no funcionaría el gasoducto Nord Stream 2. Escúchenla, porque no me lo invento, escúchenla. And I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Pues ahí lo tienen ustedes las pruebas. Voy a terminar con la siguiente noticia y voy a pasar ya a los contertulios para que den su opinión. Mire la última noticia, dice Rusia. Biden está obligado a responder si Estados Unidos estuvo detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Señor José Antonio Vera, con estos indicios, con estas promesas, con estas amenazas, se produce un sabotaje en los gasoductos. Ahora Occidente le echa culpa a Rusia, pero lógicamente el que dijo que iban a acabar con estos gasoductos era el gobierno de Biden. ¿Qué opina usted? Sí, es un tema normalmente sospechoso, ¿no? Por todas partes. Efectivamente, bueno, Biden dijo que no iba a funcionar el Nord Stream 2, en realidad ya estaba parado, porque desde que se produjo la invasión de Ucrania, el Nord Stream 2 dejó, en realidad nunca ha funcionado, pero ya se decidió que efectivamente no iba a ser utilizado en este caso por Alemania, que es a quien más le beneficiaba, ¿no? Claro, esto es un paso más adelante y eminentemente grave, porque claro, en caso de extrema necesidad, pues se supone que estaba ahí la posibilidad de en cualquier momento poder utilizar ese gasoducto, pues no sé, nos ponemos en lo peor, en unas circunstancias malas, malas de verdad para Europa, en las que es necesario el gas y no tienes más remedio que utilizar ese gasoducto.
Ahora ya es imposible porque ha sido destruido el 1 y el 2. Y ya han dicho los alemanes que, pues, en fin, que por ahí ya no va a entrar más gas, ¿no? ¿Y por dónde va a entrar el gas en Alemania? Por ninguna parte, es decir, con los buques metaneros que se los comprarás o a Qatar o se lo comprarás a Argelia o se lo comprarás a, por supuesto, Estados Unidos, que sale mucho más caro porque primero lo tienes que comprar más lejano, porque segundo tienes que efectivamente comprarlo como gas licuado, lo tienes que regasificar y luego lo tienes, en fin, tienes que hacer todo este procedimiento que en realidad es muchísimo más caro. Si el problema que teníamos en Europa antes ya era grave, ahora es muchísimo más grave, porque ahora no tienes esa posibilidad de en un momento determinado, caso de necesidad y de que Putin decidiera vender el gas, que en principio a Putin lo que le interesa es vender gas porque financia su guerra, y que Europa quisiera comprarlo, que esa es otra. Ahora ya es imposible. Entonces dices, ¿quién ha sido? Pues ya se ha abierto una investigación, que ya veremos si alguna vez llega a alguna parte. Me temo que probablemente nunca se sepa. Occidente va a decir que es Rusia, y Rusia va a decir que es Occidente o que va a ser que es Estados Unidos en este caso, y nos vamos a quedar en esas. Aquí hay una cuestión que es el cui prodes, ¿no? Es decir, cuando se producen acontecimientos de este tipo u otro, hay que preguntar siempre a quién beneficia. Desde luego, a Europa no le beneficia. ¿Le puede beneficiar a Putin? Pues es que yo entiendo que tampoco. ¿En qué le beneficia que una infraestructura que es suya y que le ha costado un montón de dinero autodestruirla? No tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, por otra parte, es que si Putin quiere cortar el grifo del gas, lo corta y punto. Lo corta. Y si Europa quiere no recibir el gas, pues también, porque no abres la llave. Pues es que tienes dos llaves, una en un lado y otra en otro, y tal. Entonces, ¿a quién le beneficia esto y quién lo puede hacer? Claro, toda esta narrativa que usted nos ha mostrado aquí, pues efectivamente es muy sospechosa, porque claro, cuando los americanos han estado diciendo, los demócratas americanos, y por cierto, que no sé si usted ha visto también las declaraciones que ha hecho el señor Trump, en el sentido de que le parecía también muy sospechoso todo lo que estaba ocurriendo con el Nord Stream 1 y 2, y que no quería pensar que efectivamente fueran los demócratas y el gobierno de Biden el que estaba detrás de una operación de este tipo, una operación de gran calado. Por tanto, es muy, muy extraño, pero efectivamente las sospechas sobre Estados Unidos no son sospechas que estén ahí lanzadas porque sí, sino porque existe ciertamente una base bastante potente que nos puede llevar a la conclusión de que podría tener que ver con la realidad. Han escuchado a José Antonio Vera y ya tenemos al otro lado de Sky a Ron Aledo. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Ron, ¿usted qué piensa? Como Donald Trump, que no quiere pensar que ha sido el gobierno de Biden el que está detrás de este sabotaje, o que directamente ha sido el gobierno de Putin el que directamente se ha saboteado a sí mismo y ya no puede vender gas, o han sido los propios europeos que se quieren morir de frío. En toda esta historia solo gana uno, que es Estados Unidos, el gobierno de Biden, y además ya lo prometió Biden, que iban a acabar con el Nord Stream 2. Bueno, pues si tengo que llevarme por la lógica, por la evidencia, por el sentido común, me parece absurdo a mí que Rusia se vaya a autodestruir, ¿no? A autosabotear, cuando ellos simplemente podían, ya como han hecho ya hace una semana atrás, simplemente detener el flujo de gas y ya está. No tenían por qué destruir una cosa que cuesta miles de millones de dólares, ¿no? En costos, en reparaciones, en dinero perdido, en ganancia perdida. El gas es algo que le daba como que algo para negociar a Rusia, le daba algo estratégico con qué negociar. Y si ahora va a tardar meses o años en reparar este gasoducto, pues ya eso le quita a Rusia su ventaja para negociar, ¿no? Su ventaja estratégica. Ya están las palabras de Biden, que dice, vamos a detenerlo, vamos a detener el flujo, lo haremos, lo detendremos, lo promete. Y no solamente Biden, Victoria Nuland, que es la subsecretaria del Departamento de Estado, también lo dice en una conferencia de hace un poco, ¿no? Detendremos el flujo de los gasoductos.
Victoria Nuland muy especial. Recuerden que ella fue la enviada especial de Obama a Ucrania para el 2013 y el 2014. Y Victoria Nuland era la persona que confesó haber gastado 5,000 millones de dólares en propaganda antirrusa en Ucrania. Ella la decía para promover la democracia, pero en realidad era propaganda antirrusa en Ucrania. Y fue la persona que muchos dicen que estuvo detrás de la revolución esta de febrero de 2014. Ella también lo acepta y dice, vamos a destruir. No lo dice destruir así, pero va a decir, vamos a parar, a detener el flujo del gasoducto. O sea que toda la evidencia, la tecnología, el interés económico por vender gas ahora muy caro a Europa, por retirar esta ventaja que tenía Rusia estratégica del gas, todo apunta hacia Estados Unidos. La evidencia apunta claramente a Estados Unidos. Y Ron, ¿tienes noticias de cómo se ha producido, digamos, el sabotaje que han utilizado? ¿Algún tipo de torpedo? ¿Algún tipo de explosivo? ¿Tienes algún tipo de noticias que pudiera delatar, digamos, el modus operandi? Bueno, lo que hay ahora mismo son muchas hipótesis, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Recuerden que este gasoducto era muy, muy fuerte, tenía hormigón armado, concreto, era muy fuerte, muy resistente. Lo hicieron así con toda la intención de que resistiera casi cualquier cosa natural, ¿no?, que viniera sobre ellos. O sea que una de las teorías, de las hipótesis más fuertes, es que ha sido un mini dron, un dron submarino no tripulado, una especie de pequeño submarino mini no tripulado, pero que fuera también a su vez con una capacidad kamikaze, por decirlo así. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea también otro mini dron o mini submarino no tripulado, que en vez de ser kamikaze y se estrellara contra el gasoducto, que fuera capaz de dejar una carga muy fuerte, muy potente, dicen los suecos que han analizado, científicos suecos, han dicho, es una carga de cientos de kilogramos de explosivos que se necesitó para destruirlo. O sea que estas son las dos hipótesis más fuertes ahora mismo, un mini dron kamikaze submarino o un mini dron, un pequeño submarino no tripulado que dejara allí un explosivo muy alto, se retirara el mini dron y entonces explotara el explosivo que dejó detrás. Uh-huh. Ron, están aquí en el plató, está Juan Pablo Polvorino, José Antonio Vera y Ras Alán, y te va a hacer una pregunta José Antonio Vera. Sí, Ron, buenas noches. No, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú que este tema, en caso de que efectivamente Putin llegara a la conclusión de que han sido los americanos, después de la investigación que sea, esto puede suponer algo, no sé, un agravamiento del conflicto muchísimo mayor del que ya tenemos en este momento? Bueno, pues en teoría es un acto de guerra, ¿no? En teoría. No creo que Putin vaya a arriesgar la guerra contra Estados Unidos por esto, pero en teoría podría tenerse como un acto de guerra, ¿no? Destruir, que un país te destruya a ti directamente, no proxy, como está haciendo ahora Estados Unidos. Estados Unidos lleva 6-7 meses destruyendo el ejército ruso, matando generales rusos, pero no lo hace directamente, lo hace a través de Ucrania. Recuerden que la guerra esta es entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos es quien le da la logística, la inteligencia, las imágenes de satélite, las imágenes de radio, los radares en tiempo real a Ucrania. Le dice dónde disparar, cómo disparar, con qué disparar. Ha matado así a 20 generales rusos. Estados Unidos quien está detrás. Lo único que hacen los ucranianos es apretar el gatillo, pero todo lo hace Estados Unidos. Pero sería una escalación en el sentido de que sería que Estados Unidos directamente, no a través de un proxy, no a través de un tercero, directamente atacara propiedad rusa. No creo que Rusia vaya a declarar la guerra, aunque tendría el derecho de hacerlo. Lo que sí es que ya se subiría muchísimo el tono. Una explosión nuclear en una de las islas del Ártico, donde ya Rusia anteriormente, en otras décadas, probó la bomba Zar, la bomba del Zar de hidrógeno, superpoderosa. Me parece a mí que sería una buena respuesta de Rusia para llamar la alarma mundial, ¿no? Hacer una prueba nuclear en una de las islas lejanas del Ártico, que se sienten y se ven esas explosiones desde Finlandia, aunque estén en el Ártico. Eso ya, por ejemplo, sería una manera
de llamar la atención, de gritar muy altamente, o una explosión de una bomba nuclear táctica pequeña, por ejemplo, sobre la Isla de la Serpiente, la famosa Isla de la Serpiente, que ahora mismo está vacía, que no hay nadie, disparar una de esas sobre allí, sobre esa isla, para demostrar su poder, para demostrar la eficacia, también sería una manera de llamar la atención. Sobre esto que comentas, una bomba nuclear táctica, ¿cuál es el poder explosivo que tiene, la capacidad explosiva que tiene y qué consecuencias puede tener eso, por ejemplo, sobre territorios cercanos? Son bombas nucleares, al final. Lo que pasa es que son mucho más pequeñas y mucho más concentradas que las grandes bombas nucleares que sabemos que tiene Estados Unidos y que tiene Rusia, ¿no? Por ejemplo, la bomba SAR de la que hablé ahora mismo, que fue en los años 60, en las islas del Ártico, tienen un poder destructor enorme. Podrían acabar, una bomba de esa podría acabar con casi todo Madrid o con el 90% de Madrid, una sola de esas bombas, por decirlo así. Una bomba nuclear táctica es mucho más limitada. Estamos hablando, yo diría que un kilómetro a la redonda, kilómetro y medio a la redonda, si estoy a más de un kilómetro y medio, posiblemente sea seguro estar a 2 kilómetros de donde salga la bomba o donde estalle la bomba, posiblemente sobreviva yo, sí, porque no tiene ese poder tan grande, pero obviamente sigue siendo una explosión extraordinariamente fuerte, de un kilómetro a la redonda. Y si disparan estas sobre la Isla Serpiente, sería una gran demostración de fuerza. Y si disparan una de estas bombas nucleares tácticas sobre una concentración, sobre una brigada del ejército ucraniano concentrado, obviamente eliminaría una sola bomba. Esta podría eliminar 3, 4.000, 5.000 soldados ucranianos en unos minutos. Le va a preguntar, señor Rasalan. También se podía utilizar también misiles con cabezas, bombas químicas, como el que utilizaron Irak en la guerra de Irán-Irak. También se puede utilizar porque Rusia tiene la capacidad y tiene estos misiles modificadas. A mí, dentro de todo lo que está sucediendo, yo no tengo ni idea ni tampoco tengo la información. Estoy igual de perdido que la mayor parte de los medios de comunicación mundiales, que no tienen la certeza, la constancia, la prueba definitiva sobre quién ha tenido la responsabilidad de volar el Nord Stream 1 y 2. Pero la duda que yo tengo es que no me cuadra, porque siempre Vladimir Putin recurre a una retórica belicista. Y en este sentido me llama la atención, Ron, yo no sé qué lo atribuyes tú, el silencio, pero sí es verdad, la falta de una respuesta contundente por parte de Vladimir Putin. Eso a mí me tiene un poco desconcertado. Bueno, es que hay que ver todas las teorías, ¿no? Hay que ver las hipótesis de quién lo hizo, porque estamos haciendo conjeturas, pero no hay una evidencia clara, no hay una evidencia real. Sí sabemos que fue sabotaje. Sí sabemos que fue, obviamente, un país con grandes capacidades. Obviamente no fue Haití quien lo hizo, por decirlo así. Fue un país, ya sé, Estados Unidos tiene las capacidades, Reino Unido tiene una marina muy fuerte, unas capacidades. Algún país, hasta Alemania podría posiblemente tener la capacidad. Rusia tiene la capacidad. Hay que ver quién lo hizo y ver más evidencia. Ahora bien, posiblemente Rusia, haciendo una conjetura, posiblemente ahora mismo está mirando quién fue el que lo hizo. Y si tienen pruebas fidedignas de quién lo hizo. Yo creo que ahora mismo, y eso fue ahora mismo el mensaje que dio el Ministerio de Exteriores de Rusia, creo que lo dio hace un día atrás, diciendo estamos viendo y averiguando y haciendo nuestra propia investigación, averiguando quién lo hizo. Una vez que Rusia determine con bastante certeza, por lo menos con 90% de certeza, quién lo hizo, yo creo que entonces ya podríamos ver una retórica mucho más fuerte, mucho más agresiva de Moscú. Don Ron Aledo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Bueno, encantado de estar aquí. El que me quiera seguir, tengo mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex-CIA Contractor, porque yo estuve de contratista en la CIA. Me pueden seguir a Ron Aledo, ex-CIA Contractor. Ahí tienen el canal de Ron Aledo para que le puedan seguir. Don Raas Alán, esto no. Se pone cada día peor. Estamos viendo ya ese sabotaje. Es un sabotaje, claro, que lógicamente no favorece ni a Rusia ni a Europa, sino favorece a Estados Unidos y a la OTAN. Esta guerra, que iba a ser una guerra al principio a pequeña escala, se está convirtiendo en una guerra Rusia-OTAN directamente. De hecho, la última
el último avance de Ucrania, había gran parte de los soldados eran mercenarios extranjeros, y como ha dicho, con logística, con armamento y todo de la OTAN. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque esto se empieza por una cosa concreta, como pasó la Primera Guerra Mundial, y se termina extendiendo por todos los lados. Don Jesús, hablando de la guerra es muy fácil, pero vivir una guerra es horrible. Estamos hablando de la guerra como un hecho, que como un juego, que vamos a tirar un misil, una bomba nuclear, un no sé qué. Y es una cosa muy, muy seria. Nosotros, yo he vivido una guerra, he vivido 14 años una guerra, y he nacido en un país de toda la vida estaba en guerra. Y hemos vivido con muertos y todo. Yo le he leído a usted un escrito que me dejó absolutamente impactado, de su experiencia personal en la Primera Guerra de Irak, cuando las tropas, usted formaba parte de las tropas de Saddam, ¿no? Porque sí. En aquella época usted estaba en el ejército. Y cuando estaban en retirada, en teoría amparado por la ONU, si me equivoco me lo dice, ¿no? En teoría amparado por la ONU, y se produce un ataque de Estados Unidos y se produce una masacre, una matanza brutal. 300.000 muertos, ¿cuántos? Entre ellos niños, mujeres y ancianos. En la Primera Guerra del Golfo. En la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Cuando ustedes americanos nunca pararon. Ustedes salían de Kuwait. Sí. Nosotros hemos retirado, Saddam Hussein nos dio el orden de retirarnos, nosotros nos retiramos, pero Estados Unidos nunca paró, estaban atrás de nosotros, no solo Estados Unidos, el ejército de los aliados, de todos los ejércitos. Estaban con los aviones encima de nosotros y nos disparaban como ratones, se caían como ratones. Yo salvé la vida durante una semana durmiendo entre los cadáveres, protegiéndome entre los cadáveres, y sentía las balas en los cadáveres que estaban encima de mí. Una semana en el desierto, hasta que llegué a Basora, donde estaba mi familia, y ahí me cogieron también prisionero. Estados Unidos nunca respetaron las leyes de la guerra. Por eso digo, la guerra es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Hablar de la guerra y hablar de esta facilidad de una bomba nuclear y un no sé qué, es la verdad, es lamentable. Nosotros hemos vivido la guerra y sabemos lo que es una guerra. Y viendo personas, familiares tuyos, primos tuyos muriendo en tus brazos. Y no deseo una guerra. Lo que pasa es que todos esos indicios dicen, en la guerra de Ucrania y Rusia, es muy rara. Es una cosa, es que de dónde lo coges y ves que el único beneficio de esta guerra son los americanos. ¿Por qué? Porque para los americanos, Europa es un mercado muy goloso. Y ellos quieren controlar Europa económicamente. Además, estamos viendo, el dólar ahora está al nivel del euro. Por encima. Han ganado, y por encima del euro. Están ganando muchísimo. Y esos son los intereses principales de Estados Unidos, controlar Europa. Pero la pregunta es, todos hablamos de Biden que es un torpe, que no vale para nada, que todo eso. ¿Quién está atrás de Biden? ¿Quién está manejando todo esto? No es un comité, un nuevo orden mundial, una gente muy preparada, y están planteando todo para acabar con un porcentaje grande de la población del mundo, para que puedan controlar económicamente y políticamente del mundo. Uh-huh. Eso es lo dejo ahí. Pues don Raad ya me lo ha dejado situado perfectamente lo que vamos a hablar a continuación. Atención a esta noticia, amigos, que se van a quedar todo el mundo helado. Miren lo que dice la RAND Corporation. Alega que Estados Unidos provocó la crisis de Ucrania para llevar a la Unión Europea a la bancarrota. La RAND, ese tanque de ideas con nexos directos en el Departamento de Defensa y famoso por sus estrategias militares de la Guerra Fría, grandes ligas con el geopolítico Brzezinski, planificó la guerra de Estados Unidos para generar la crisis energética en Europa y llevarla a la bancarrota. En un documento que data del 25 de enero de 2022, confidencial, dice lo siguiente:
suscrito por la Rand Corporation, que aclara cómo Estados Unidos planeó la guerra y la crisis energética en Europa, revela que la política exterior agresiva de Occidente aplicada en Ucrania obligará a Rusia a una intervención militar. El objetivo de Washington es declarar a Rusia agresor e introducir un paquete de sanciones preparado desde hace mucho tiempo. En este escenario, la Unión Europea colapsaría inevitablemente, dicta el informe que se presume una filtración interna del tanque de ideas de la Rand Corporation, dado a conocer por el periódico sueco The Nya Dagbladet el pasado 17 de mes en curso. El inevitable colapso de la Unión Europea provocará el hecho de que, entre otras cosas, los recursos, hasta 9.000 millones de dólares, fluirían de regreso a los Estados Unidos y bien educados los jóvenes de Europa se verían obligados a emigrar. El objetivo clave descrito en el documento es dividir Europa, especialmente Alemania y Rusia, y destruir la economía europea colocando idiotas útiles en posiciones políticas para evitar que los suministros de energía rusos lleguen al continente. De ahí el título del documento, Debilitando a Alemania, fortaleciendo a Estados Unidos, sugiere que existen una necesidad urgente de una afluencia de recursos desde el exterior para mantener la economía de los Estados Unidos en general, pero especialmente el sistema bancario. Y solo los países europeos vinculados por los compromisos de la Unión Europea y la OTAN pueden proporcionarnos estos sin costos militares y políticos significativos para nosotros. La creciente independencia de Alemania evita que Estados Unidos influya en las decisiones de los gobiernos europeos. Además, la mira es destruir la cooperación entre Alemania y Rusia y Francia también. No evitarlo, si se implementa este escenario, eventualmente convertiría a Europa en un competidor no solo económico, sino también político de los Estados Unidos. Luego, entonces, la guerra en Ucrania de parte de Rusia es para destruir la economía alemana, para provocar el rompimiento de lazos rusos alemanes, deteniendo las entregas rusas de gas para generar una crisis sistemática que sería devastadora para la economía alemana e indirectamente para la Unión Europea en su conjunto. Confesión vil. Nuestras acciones continúan en el país, en Ucrania, y conducirán inevitablemente a una respuesta militar de Rusia. Está claro que Rusia no va a dejar que la enorme presión ejercida por el ejército ucraniano sobre la República Popular de Donetsk no tenga respuesta militar. Esto permitirá retratar a Rusia como la parte agresiva y luego implementar todo el paquete de sanciones que ya está elaborado. Amigos, el documento dura mucho más, pero yo creo que esto era lo principal. Y esto es un tanque de ideas, la Rand Corporation, que trabaja para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Esto, según todo lo que está pasando, coincide exactamente con este plan, señor Vera. Bueno, es muy interesante. El otro día le oí un discurso a César Vidal a propósito de este mismo documento y efectivamente ahora hemos podido verlo después de que lo haya publicado este medio sueco. Efectivamente, la Rand Corporation, que es una ONG que trabaja con un presupuesto muy potente de casi 350 millones de dólares y con 1.800 personas y que hace documentos que, por lo general, no se andan en fin, con historias de decir cosas que no son, sino que van a las claras a analizar la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, tiene un poco ese valor, yo creo. A mí la verdad es que no me sorprende mucho porque en alguna ocasión, yo creo que incluso en este programa, don Jesús, lo hemos estado comentando. Es decir, ¿a quién favorece un poco este conflicto? Por supuesto, a Putin, que se lleva estos territorios y tal, que lo que le va a hacer es que le mete en un berenjenal de donde va a perder montones de soldados y probablemente incluso tenga que perder el poder. Y se va a meter en una guerra que va a ser mucho peor que esta, que aquella en la que pensaba meterse, ¿no? Pero al final el conflicto, desde luego, perjudica a Europa y Estados Unidos de momento no se está perjudicando. A Estados Unidos siempre le ha molestado mucho que Europa se pudiera entender con Rusia. Es verdad que si tú tienes a Putin, pues Europa no se va a entender con Rusia, porque claro, Putin es un tipo que es un autócrata, pues un dictador, no sé cuántos, y por tanto es imposible. Pero esa posibilidad, que en lo económico sí que se estaba produciendo, es algo que a Estados Unidos nunca le ha gustado. Y eso se ha producido gracias a que Merkel, la señora, por cierto, von der Leyen, que estaba con ella en el gobierno, pues, y otros, han empujado para que efectivamente esa unión de fuerzas en lo económico se pudiera producir.
Esto es algo que a Estados Unidos siempre le ha molestado, siempre le ha molestado. Si luego detrás del señor Biden y de Estados Unidos había otras fuerzas que tienen otros intereses, bueno, hasta ahí no llegamos, puede que así ocurra. Pero sí que es verdad que si tú lo que pretendes es romper con una situación de este tipo y tienes a un personaje como Putin, que es un autócrata, que es un tirano, que es un dictador, pues lo que tienes que hacer simplemente es provocarle. Es un perro, le lanzas un hueso y allí que va, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente, pues con el tema de la OTAN, de que la OTAN se mete hasta en las fronteras de Rusia, con el tema del Donbass, yo creo, lo dice el documento de Rand Corporation, que efectivamente estaban tocando unas teclas en que sabían que evidentemente a un personaje como Putin, pues no lo iba a admitir porque no lo iba a admitir y sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer para que Putin respondiera de esa manera. Eso significa que hay que decir que lo que ha hecho Putin es... No, lo que ha hecho Putin no es comprensible. Las guerras no se pueden justificar nunca en la vida. Una agresión y una invasión de un país como Ucrania no se puede justificar nunca en la vida, pero sí que es verdad que... a lo mejor detrás de todo lo que estamos viendo, pues hay un plan. Hay un plan o hay unas claves que muchas personas no conocen y que es interesante que un documento de este tipo nos las ponga sobre la mesa. Señor Polvorinos, ¿cree usted que hay un plan establecido por los Estados Unidos para arruinar Europa? La verdad que Europa va camino. Si no hay un plan, hombre, tanto como para arruinar Europa, no son normales, ¿no? Tanto como para arruinar Europa. Yo creo que no, quiero decir, lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que siempre que hay un conflicto que afecta al mundo, y este de Ucrania y Rusia evidentemente afecta al mundo, todas las naciones lo que hacen es tomar una posición para intentar buscar un mejor lugar en el mundo. Quiero decir, esto afecta a prácticamente... todos los rincones del planeta, quiero decir, en Rusia vende energía, pero afecta a Europa, Europa tiene muchos clientes y entonces luego también es verdad que Ucrania es uno de los principales productores mundiales de cereal junto con Rusia, todo se está encareciendo, quiero decir, y cuando hay un momento de crisis siempre asistimos a una situación en la que todos intentan sacar tajada, todos intentan sacar partido, hay muchísimos intereses, hay mucho dinero en juego. Yo lo que no tengo tan claro es que Estados Unidos esté intentando arruinar Europa como tal. ¿Que Estados Unidos está intentando hacer negocios con esto? Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Están todos los países de Europa intentando recomponer sus alianzas económicas como consecuencia de cómo está sufriendo el mundo. Estados Unidos también lo está haciendo. Está vendiendo más gas licuado, lo está enviando a través de barcos y está aprovechándose de alguna manera. Tanto como para querer arruinar Europa. Yo creo que no, yo creo que Europa es un socio interesante para Estados Unidos, socio en decadencia, por supuesto, pero creo que todavía hay una intención por parte de Europa de mantenerse ahí junto con Estados Unidos. Yo creo que a Estados Unidos también de algún modo le interesa. Don Rad, y luego José Antonio. Yo creo que arruinarnos, debilitar sí a Europa. Y además, no olvidamos que hace una década China tuvo mucho poder dentro de Europa y estaba metiendo muchísimo dinero y intereses en Europa. Y Estados Unidos tenía que hacer algo. Y a mí me recuerda todo el plan de Estados Unidos de provocar Rusia a hacer la guerra con Ucrania. También me recuerda de mi país. Lo mismo pasó con Saddam Hussein. Cuando terminó la guerra de Irán-Irak, Salió Saddam Hussein muy fuerte, con un ejército muy potente. Hay que acabar con él. ¿Cómo? Provocaron Saddam Hussein, empujaron Kuwait a provocar Saddam Hussein. No quiero extender mucho, pero tengo muchas informaciones de este tema, para que Saddam Hussein invade Kuwait. Y hay una excusa para acabar con Saddam Hussein. De lo mismo están haciendo los americanos en la guerra de Ucrania. Bueno, los americanos son unos grandes especialistas, claro, en organizar operaciones de falsas banderas, no solamente lo de Cuba, que antes don Jesús Ángel mencionó, sino también en Vietnam y, bueno, prácticamente en todos los conflictos, como por cierto todas las grandes potencias, ¿no? Porque, en fin, eso es un poco el mal que está impregnado dentro de los servicios, digamos, de los servicios secretos y dentro de la inteligencia militar. Yo creo que lo de arruinar Europa, no, ni siquiera debilitarla. Lo que quiere Estados Unidos
es controlar a Europa. Lo que quiere es seguir siendo la cabeza visible del mundo occidental. Es decir, que Europa no se le vaya de las manos, que al final Europa siga dependiendo de Estados Unidos, como ha ocurrido hasta en fin, en la historia reciente, y que, por supuesto, no lleguemos a unos escenarios que, desde luego, para ellos serían negativos, como es esa alianza que en lo económico y en lo energético se estaba produciendo y que le inquietaba sobremanera, sin duda alguna, a los gobiernos de los Estados Unidos. Pues, amigos, ese plan de la recuperación, lo cierto es que si ustedes analizan todos los pasos, se está cumpliendo a rajatabla. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Irán y esa rebelión de las mujeres. Concretamente, vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, las mujeres desafían al régimen ayatolá. Se quitan el velo y bailan como hartazgo por las represalias en Irán. Ahí está. Por fin una rebelión. A ver si ya se acaba con esa represión en el país islámico, donde han matado la policía moral, ha matado a una muchacha simplemente por tener el velo mal puesto. No por no llevar el velo, sino por tener el velo mal puesto. La verdad que ese país que financió, o presuntamente financió, a parte del gobierno de España, concretamente a Podemos, pues es un peligro no solo para las mujeres, sino para el resto del mundo. Don Raúl Salán, ¿qué nos puede decir lo que está pasando en Irán? Pues mira, hay que analizar Irán en todo. Irán es un país muy grande, es un país muy potente, es un país económicamente potente, militarmente potente, y ahora pues es un estado, pues controla casi todos los países alrededor. Es un país con 85 millones de habitantes, es un país multiétnico, que el 75% son persa, de origen persa, el 10% son kurdos, el 10% son de Azerbaiyán, y luego el 3% son una mezcla entre turcomanes, entre cristianos y judíos, etcétera. ¿Pero qué está pasando ahora mismo? Esa rebelión de las mujeres que están quitando el velo y ya están hartas del trato que reciben. Es que es una rebelión más. Es que no va a pasar nada. Esto es... van a matar. Hasta hoy día, ayer la noticia era 75 personas han muerto. Y ya está. Se van a hablar de ello una semana, se acaban con la rebelión y punto, se ha acabado. Lo que pasa es que esta chica, Mehsa Amini, que es de la etnia kurda, es decir, que es una etnia perseguida. En Irán los kurdos están perseguidos, las minorías étnicas y las minorías religiosas están perseguidos en Irán. El problema no está en Mesna, en esta chica. El problema está en el Islam mismo, en el régimen de los ayatollah. El occidente se equivocó en Irán, se equivocó totalmente en Irán con acabar con el Shah de Irán y traer el régimen de los ayatollah. En abril del año 1979, cuando bajó el Khomeini, que estaba exiliado político en Francia, con 200 guardaespaldas entre franceses y iraníes. Y cuando llegó a Irán, cambió el sistema, cambió el régimen de Irán de un sistema político, una dictadura política, que era el Shah de Irán, a un régimen dictatorial, totalitario religioso, es decir, peor todavía. Y aplicó la ley islámica o el sharia en Irán. Y ahí están las mujeres obligadas a llevar el velo. Y nadie dijo nada, nadie habla de nada. Aparte, por eso yo cuando digo el problema no está en la chica este o en el velo, está en el Islam mismo. El Islam es un peligro, el Islam es un mal, el Islam no es una religión, es un movimiento social, político, dictatorial. Es muy fácil entrar en el Islam, pero es muy difícil de salir de él. El Islam es imponer, y cuando un país aplica la ley islámica o el sharia, es un país deprimido. Eso es lo que han hecho en Irán, y esa es una rebelión más.
se van a matar unas cuantas personas, se habla, los medios de comunicación van a hablar de ello una semana y ya, se ha acabado. Es que es como cuando hay un atentado terrorista, hay más que el 11S o el 11M en Madrid o tantos atentados que hubo. ¿Qué pasó? No pasó nada cuando dijeron antes y después del 11S. Y ahí están los grupos terroristas islámicos, ahí están los gobiernos islamistas gobernando. Y estamos hablando de Irán, no hablamos de Qatar, no hablamos de Arabia Saudita. Si es peor en Islam, el régimen es chií. En Arabia Saudita aplica la ley islámica, la ley salafista o wahhabita suní en Irán. ¿Qué ha dicho en Irak? En Irak lo mismo. Estaba ahí gobernando Saddam Hussein, que era un dictador laico. Acabaron con Saddam Hussein y trajeron un gobierno. Ahora en Irak también un gobierno dictatorial religioso, aplicando la ley islámica vinculado a Irán. Por lo tanto, y hay que analizar también qué es el hijab. El hijab viene tres veces mencionado en el Corán, en tres versículos diferentes. Y nunca aplica o obliga a la mujer a llevar porque todos los versículos del Corán, atrás de ellos hay una historia. Y en estos versículos también, cada versículo tiene una historia atrás. Pero los intérpretes, los exegetas musulmanes, interpretan estos versículos para imponer y controlar la mujer, someter a la mujer bajo sus órdenes. Una cosa que escuché hoy... Vaya terminando que estamos fuera de tiempo, doctor. Estuve escuchando hoy el embajador de Irán hablando y dijo, es que no habláis ahí en el occidente de las monjas que llevan también el hábito. Señor embajador de Irán, la monja lleva el hábito porque ella quiere y cuando quiere quitarlo, pues lo quita y se va a su casa y no pasa nada. Y tenemos muchísimas monjas, son misioneras, hasta en tu país, ayudando a los pobres, ¿ah?, sin el velo, y en muchos países, porque hay muchas ahora monjas y misioneras que no llevan el velo. No están obligadas, pero ellos lo llevan porque ellos quieren. Cuando quieren quitarlo, lo quitan. Pero el velo en tu país es obligatorio. Y aparte tienen la policía, ellos le llaman la policía moral. No, se llama la policía de conducta de la ley islámica, conducta islámica. Es decir, todas estas policías llevan un palo con ellos y van vigilando a las mujeres. Creo que Irene Montero se va a poner el velo también, porque como están tan cercanos Irene Montero y el señor. No, pero yo quería preguntar el mismo embajador, porque salió en televisión sin llevar corbata. ¿Por qué no llevan la corbata los iraníes? Porque la corbata es símbolo del occidente. Y Ayatollah al-Khomeini, cuando vino, dijo, aquí nunca se lleva... La corbata. Amigos, increíble lo que nos ha contado Raad Salán. Recordarles, vamos a terminar el programa, recordarles que les espero el día 4 de octubre a las 20 horas en el Real Casino de Madrid. Presento mi nuevo libro, Cuando éramos invencibles, 2 dueños del mundo. Allí estará don Raad Salán, José Antonio Vera, Juan Pablo Polvorino, don Roberto Centeno, Carlos Cuesta y muchísimos, muchísimos protagonistas más de aquí, de la Casa de Distrito de Televisión. Ustedes podrán asistir. Me tengo que despedir ya de todos ustedes. Muchísimas gracias, don Juan, señor Polvorinos. Un abrazo, gracias. Señor Vera, un placer. Muy buenas noches. Señor Raad Salán. Gracias a usted, Jesús, por invitarme. Y amigos, nos tenemos que despedir porque nos hemos ido fuera de tiempo. Hasta la próxima semana. Nos vemos, recordándoles que ustedes sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.